Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. A 7 de la mañana con un minuto. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes 15 de septiembre de este 2023. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida, pues a nombre de todo el equipo que trabajamos aquí con Ciro. Sigue de vacaciones, pero todo el equipo de Ciro listo para llevar hasta usted toda la información que tenemos preparada en esta mañana de este viernes. Bueno, pues con más de nueve años de retraso, o del inicio, mejor dicho, de la construcción, hoy se inaugura el primer tramo del tren interurbano México-Toluca, al que le llaman el Insurgente. Va a comenzar operación en 4 estaciones, entre el tramo Sinacantepec y Lerma, y va a completar el recorrido en aproximadamente 16 minutos. Bueno, para todo esto va a haber una ceremonia, vamos a tener la información, vamos a comentarlo durante esta mañana, pero bueno, pues hace montones de años que ese tramo está listo, ¿eh? Qué bueno que va a funcionar, pues incompleto, pero va a funcionar. Delfina Gómez ha tomado protesta, ya que estamos en el Estado de México, protesta como gobernadora del Estado de México. Durante este evento, el presidente López Obrador reconoció el trabajo coordinado con el gobernador del Mazo, agregó que tanto el gobernador como el expresidente Peña Nieto son demócratas. ¿Por qué? Porque no se metieron en las elecciones, dice el presidente López Obrador, y porque los dejaron actuar democráticamente. Bueno, eso ayer en Toluca, o a pocos días de que se cumplan 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de normalistas, precisamente ayer encapuchados ellos, se manifestaron a las afueras de la 35 zona militar, esto en Chilpancingo, lanzaron piedras, petardos, chocaron una camioneta en contra de la entrada principal de las instalaciones. Pues vamos a tener el tema, pues empezó esta jornada que para ellos conmemoran los 9 años de la desaparición de los normalistas, que pues veremos cómo llegan de aquí al 26, atentos, al 26 de septiembre. Y después de 28 meses, vamos a hacer una, y vamos a escuchar a Marco Silva con atención, periodista que ha estado de entre sus varios temas siguiendo este de la recategorización muy de cerca. Ayer, minutos antes de las 10, pudimos hablar con el secretario de Comunicaciones, de Infraestructura y Comunicaciones, Jorge Nuño, nos dio la noticia de que ya se recibió el documento oficial donde se regresa a la categoría 1, qué significa, las ventajas, todos los retos que se han de enfrentar por los 28 meses que estuvimos fuera de esta categoría. Bueno, Marco Silva nos va a hablar, las 35 nuevas rutas, cómo se cruza con las disposiciones para bajar las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México cada hora después del día 8 de enero. Bueno, todo eso con Marco Antonio Silva un poquito más adelante. Mire, esta está buena. El 55% de los mexicanos considera que en la actualidad no hay en la actualidad vivo, ningún héroe, persona o figura pública mexicana de la cual se sientan orgullosos. No, así como que abuelo de pájaro, la mayoría dijo, no, pero ¿qué cree? Que hay algunos que dijeron, ya pensándolo bien, me deja pensarlo bien, yo creo que sí se me antoja que el presidente López Obrador sea un héroe vivo, en esta encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, están planteando que uno de los héroes vivos sea el presidente López Obrador. Segunda, esta puede caerle muy bien, digo, en esta parte a Palacio Nacional. Hoy no hay conferencia, ¿verdad, Sofía? ¿No? Ok, no hay conferencia. Segundo héroe vivo en México, Xóchitl Gálvez. Esta encuesta la vamos a comentar luego del corte. Volvemos. Estás abriendo.
Mario Delgado reveló que ya tuvo comunicación con Marcelo Ebrard y señaló que quieren que se quede en el partido, por lo cual lo esperará el tiempo que sea necesario. Aseguró que se analizará con seriedad la queja que el ex canciller interpuso contra el triunfo de Claudia Sheinbaum. La alcaldesa de Iztapalapa con licencia Clara Brugada admitió que no ve al Frente Amplio por México como rival para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024 y agregó que como parte de dicho proceso va a llevar a cabo un recorrido por los principales puntos de la capital. El gobierno federal informó que llevará a cabo el 19 de septiembre a las 11 de la mañana el simulacro nacional 2023 con el fin de prevenir a la población ante la posibilidad de un sismo de grandes proporciones en el país. Voz Itzel Vanegas. Más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Las 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes. Bueno, pues mucho más vamos a tener, le decía, esta encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica. Datos bien interesantes. El orgullo de ser mexicano. Las fiestas patrias. Lo más importante para los mexicanos, sin duda, en el año es celebrar las fiestas patrias. Bueno, ahora le entramos a la encuesta. Está bien buena. Bueno, van a estar aquí luego de las 8 de la mañana en el estudio de aquí por la mañana el capitán José del Carmen Pérez Romero, el capitán de navío infante de la Marina, paracaidistas de la Secretaría de Marina, para hablar sobre el complejo de Islas Marías, por ejemplo, algunos de los temas sobre el 16 de septiembre, el desfile de mañana, la presencia de los marinos, cómo va a ser, cómo va a estar. Bueno, van a estar luego aquí de las 8 de la mañana. El lunes saca Morena su convocatoria para, pues, sustancialmente para los 9 estados, donde se van a renovar gubernaturas, se van a renovar gubernaturas, jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y una de las integrantes, por ejemplo, de Morena, la senadora Lucy Mesa, por el estado de Morelos, ya pues está interesada, dice, yo nada más quiero saber los detalles y me voy a apuntar. Así que se va a registrar de entrada, vamos a hablar con ella también en unos minutos más. El 21 de septiembre, ¿es la próxima semana, Sofía? Buenos días, Sofía. Hola, Manuel, buen día. Lunes, sí. 18, 19, 20, 21, sí, jueves. Sale. El jueves 21 de septiembre en el Pepsi Center, ahí en la colonia Nápoles, Reinserta va a llevar un evento para reunir fondos para la organización. ¿Para cuál organización, Sofía? Porque para Reinserta. Pues es que me lo ponen aquí, de veras, y mi compañero me quiere matar de un coraje los viernes, ¿no? Para reunir fondos para la organización. ¿De qué? La organización Reinserta. Reinserta. ¿Ya entendiste, compañero? Bueno, vamos a hablar con Saskia Anida, Niño de Rivera, después de las 9 de la mañana con esto, siempre para ayudar a esta. Y por cierto, muchísimas gracias por todos sus comentarios, en Nariz Roja, todo lo que nos dijeron ayer, todo lo que pueden ayudar. Y algunas cosas que me platicaba Sofía ayer por la tarde de personas que dijeron, yo quiero ayudar, pero no quiero que se sepa. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, ayer fueron asesinadas 61 personas en México, de acuerdo con las cifras preliminares publicadas esta mañana por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los estados más violentos, pues Guanajuato, 14 personas muertas. Estado de México, pues se reportaron 7. En fin, toda esta información. Antes de irnos al tema de la encuesta, registrar lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio en el periódico El Financiero. Sobre Ciro, nada. Hoy es día 15, pues. Y dice, este viernes se cumplen 9 meses del atentado en contra de Ciro Gómez Leyva, el experimentado periodista que conduce Ciro por la mañana, el programa más escuchado de la radio mexicana. Sin que haya novedades, lo único que se sabe es que Gómez Leyva sobre el intento para matarlo, pues es que no sabe nada y que hoy, por descabellada que sea cualquier hipótesis, todo es posible. Las autoridades han inculpado a 12 personas, incluido el presunto autor material, pero no han logrado establecer el móvil ni encontrar al supuesto autor intelectual. Armando Escárcega Valdés, apodado El Patrón, que según las autoridades cruzó a California días después del atentado y desde ahí se fue a Oregón o a Washington en la costa oeste o a Ohio o a Pittsburgh en la zona industrial estadounidense en el este del país, pues dijeron que pedirían una ficha roja Interpol, pero no se sabe si lo hicieron y si la pidieron,
Tampoco se sabe si hay resultados, dice Raimundo Río Palacio. Gómez Leiva difícilmente va a tener justicia. Todos aquellos que queremos que se resuelva el atentado, por lo que apunta, tampoco vamos a saber nunca la verdad de lo que sucedió. Las autoridades de la Ciudad de México parece que investigan, pero la investigación está empantanada como si hubiera una orden superior para que así se hiciera. Incluso cuando el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, filtró videos donde se veían los vehículos de los atacantes, su modus operandi, rutas de escape, fue reprendido, le ordenaron no volver a hacerlo. La versión oficial es que los atacantes de Gómez Leiva formaban parte de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, a la cual también pertenecía el patrón, construida a partir de declaraciones de los inculpados, así como llamadas y mensajes de sus teléfonos celulares. Las inconsistencias, dice más adelante Raimundo, de congratularlos por la acción, fue un fracaso porque pues no mataron a Gómez Leiva, nunca ha sido aclarada, tampoco por qué el cártel Jalisco Nueva Generación querría asesinarlo, porque no había razones objetivas para ello, como se puede desprender de lo que se comentaba en la radio y en la televisión, menos aún dar explicaciones del por qué la investigación se empantanó y dejó de dar resultados. Es muy pronto, dice Raimundo, para que la Fiscalía General, ya ha traído el caso, dé resultados, si es que en algún momento empiezan a producirlos, y no se sabe qué sucederá con la investigación que se le cayó, que le cayó al fiscal Gertz Manero como maní del cielo por la animadversión que tiene desde hace años con el señor García Harfuch. Más adelante, dice, la escasa información señala que el militante, a través de las conexiones con la familia michoacana, conectó con una de sus células en la Ciudad de México, un militante X, pues, la contrató para el atentado. Sin embargo, la familia michoacana tampoco está vinculada al ataque, ni hay evidencia alguna. En fin, termina diciendo Raimundo Río Palacio. El caso de Gómez Leiva se encuentra en el potaje nacional donde se mezcla la Procuración de Justicia y la política. Hasta ahora, la política gana por paliza. Ojalá Gertz Manero le dé una oportunidad a la justicia. Nueve meses. Pues bueno, queda registrado. Ahora sí, Sofía, buenos días. Hola, Manuel. Buenos días. Antes de que comentes esta encuesta sobre justamente las fiestas patrias, un par de avisos parroquiales importantes. Hay ley seca, Manuel, en 6 alcaldías de la Ciudad de México. Carga. Ya está vigente, empezó a las 0 horas de este viernes, termina hasta mañana sábado a las 23:59. Es una ley seca en establecimientos mercantiles, es decir, no puedes ir a comprar a la tienda. En restaurantes sí pueden consumir bebidas y licores. Soy Cuajimalpa, Iztapalapa, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. Esas son las 6 alcaldías de la Ciudad de México que desde las 0 horas de este viernes tienen vigente la ley seca y hasta mañana a las 11:59 para que tomen nota por ahí los que viven o transitan por estas alcaldías. Y el metro, Manuel, anuncia que tiene hoy horario especial en 5 de las líneas, la línea 2, la línea 3, 8, 9 y la línea B van a cerrar hoy hasta la 1 de la mañana. Y recordar que la estación Metro Zócalo, que está ahí justamente en el Zócalo, está cerrada desde el miércoles para que quienes vayan hoy al Grito de Independencia, pues tienen que llegar por alguna de las estaciones cercanas. No pueden llegar hasta Zócalo, se tienen que bajar antes y ya de ahí caminar, Manuel. Muy bien. Bueno, vamos a revisar esta encuesta. Está bien interesante esta encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica. Pues varias cosas. A ver, primero empezamos por cómo la hicieron. Esta encuesta la levantaron, es telefónica, entre el 6 y el 11 de septiembre. Entre el 6 y el 11 de septiembre, personas mayores de 18 años, bueno, pues entonces en toda la República Mexicana, una muestra de unas 600 personas. Bueno, pues ahí le va. El orgullo de ser mexicano, 97% de las personas encuestadas se sienten muy orgullosas de ser mexicanas. Pase lo que pase, el orgullo mexicano por encima de cualquier cosa. ¿Qué es, por ejemplo, lo que le hace sentir más orgulloso? Pues sus tradiciones, por ejemplo, ¿no? Ahí se van desmenuzando sus tradiciones como una de las mayores cosas que pesan, el 28%. La nacionalidad propia, la pura nacionalidad, ser mexicano, nacer en México, 22%, o adquirir en todo caso la nacionalidad, la cultura, 15%, la comida, un 10%, ¿no? En fin, cosas por las que me siento orgulloso o por las que se siente orgulloso la gente en esta encuesta, 98% de los mexicanos se considera muy orgulloso por su gastronomía, ya centrado en el tema de la comida. Gastronomía o comida mexicana es de las cosas que más nos hacen sentir orgulloso, pero pues hay otras, ¿eh? Ese es el
98%, la cultura y las tradiciones 96%, los paisajes, playas y ciudades 96%, su gente 91%, la historia de México 90%, éxitos en artes y literatura 90%. Pues las cosas que reconocemos nos enorgullecen muchísimo, ¿no? Celebrar el Día de la Independencia, le decía desde hace rato, pues es lo más alto que nos gusta. El 90% considera entre muy y algo especial celebrar el Día de la Independencia de México, pues estamos en los momentos culminantes, ¿no? Entre el 15 y el día 16. Los símbolos, el 73% de las personas considera la bandera como el símbolo mexicano más importante. 73%, por encima de lo que sea, ¿eh? Por encima de lo que sea. Ya abajo, al 7% es el águila, pero no, 73% la bandera, nos gusta mucho. 41% de las personas considera el mariachi como el tipo de música más mexicana. Bueno, pues sí, ¿no? La bebida y la comida mexicana, o la más mexicana. El 57% considera el tequila como la bebida más mexicana. ¿Tú cómo ves? ¿Sí? ¿Tequila? Pues yo creo que sí. Digo, en no el mezcal. No, en el imaginario colectivo, en la opinión de la gente, yo creo que sí sigue siendo mucho más tradicional el... No el pulque. El tequila. No la cerveza. No, yo creo que sí es el tequila. Los números están así, ¿eh? 57% van con el tequila, bien abajo el mezcal con 10%, ahí abajito 9% el pulque y la cerveza 6%. Es el tequila, sin duda. De la comida mexicana, bueno, el 31% considera que la comida más característica pues es el pozolito, 31%, pero abajo está el mole, 27%, abajito los tacos y los chiles en nogada, Sofía, que tanto te gustan a ti. Y ahí sí yo hubiera votado por chiles en nogada. Pues te quedaste junto con este 11%. Bueno, tradiciones mexicanas, les decía, dos en el país, solamente hay dos. El 39% se queda con las fiestas patrias, son estas, insisto, estamos en los momentos culminantes, y la otra ya viene, el Día de Muertos. El 33% considera que son las dos fiestas más importantes, pero de lejos, ya muy, muy, muy lejos, 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 ahí la Navidad, la Revolución Mexicana, la Virgen de Guadalupe, por más que nos dicen, las fiestas patrias ocupan la mayor de las preferencias para celebrar por parte de los mexicanos esta encuesta fresquecita de Gabinete de Comunicación Estratégica y luego el Día de Muertos. Ahí le va. Principal héroe en la historia de México. 35% considera a Miguel Hidalgo como el principal héroe de la historia de México. Está fácil, ¿no? Pues una y otra vez. ¿Los libros de texto estos lo sacaron a Miguel Hidalgo o lo consideraron todavía héroe? No, ahí debe estar. Obviamente. No, debe estar, ¿no sabes? Ahorita le preguntamos ahorita a Miriam Moreno si todavía... Porque no es hasta también lo sacaron, ¿no? No es hasta también le apestaba a Miguel Hidalgo y lo sacaron. Si hoy se llama El Insurgente, el tren es justamente por Miguel Hidalgo, entonces... Ah, pues en una de esas sí le dieron chance, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, no, ese es el ídolo más importante, ¿eh? Reconocido en la historia de México en esta encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica. El segundo, Benito Juárez con 23%. Ya después, los que quiera, ¿eh? Los niños héroes, Pancho Villa, Emiliano Zapata, bien, bien, bien abajo, ¿no? Entonces, ahí le va. Le preguntaron, bueno, ¿y usted ve algún héroe o persona en la actualidad, por la que se sienta orgulloso hoy? ¿Cómo ve usted a Andrés Manuel López Obrador? Oiga, pero ese no se ha muerto. Ese es un héroe en vida, un héroe vivo. 28% consideran que Andrés Manuel López Obrador es un héroe o persona en la actualidad por la que hay que sentirse orgullosos. Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Qué gusto. Buen día, Federico. Muy buen día, Manuel, Sofía. Un placer estar con ustedes. Saludo a la auditoría. Una vez más, pues en una pregunta clave, interesante, y pues no sé cómo se les ocurrió, pero pues ahí lo tiene, ¿no? Es el sueño vivo de Hugo Chávez, es el sueño vivo de algunos otros líderes políticos en la historia. Lástima que no hay mañanera, pero bueno, si no, hasta en una hasta la comentaban, pero López Obrador, 28% de los entrevistados consideran que es una persona por la que hay que sentirse orgulloso hoy como un héroe o persona en la actualidad. ¿Cómo ves, Federico? Bueno, es un dato que llama la atención, sin duda alguna. Primero preguntamos si hay en la actualidad un héroe o persona de la que se sienta orgulloso. 41% nos contestaron afirmativamente. En esos hay políticos, artistas, deportistas, empresarios, científicos, etcétera. Y lo que vimos es que de ese conjunto, 36.9% optaron por políticos y funcionarios. El que más y por mucho obtuvo la preferencia, 28%, como bien dices, fue Andrés Manuel López Obrador.
Y le sigue, pues no deja también de ser sorprendente, Xóchitl Gálvez con 5.3. Muy, muy distante todavía de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, Norma Piña con 2.4. Lo demás, pues son cifras verdaderamente marginales. No hay un actor en la vida pública o en la vida cultural o en el entretenimiento, el deporte, que concite tanto orgullo como es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dice eso? Digo, porque sé que ayer que me platicaba Líbano Sáenz justamente sobre este avance de la encuesta, por supuesto que llamaba muchísimo la atención, pero ¿qué dice para ustedes, Federico, en el tramo de la tarde-noche que lo han podido analizar? ¿Qué dice de nosotros? Porque las encuestas dicen algo de nosotros, ¿no? Si nos gusta, pues mira, algo, si dice, nos gusta el ánimo. ¿Qué dice esto de nosotros, mexicanos? Mira, dice mucho la encuesta, que los invitamos a que la leen en su conjunto, que está en la página gabinete.mx. Sí. Y primero dice que los mexicanos estamos muy orgullosos de ser mexicanos. Y nos raya, y acudimos, ¿no? Nos raya ser mexicanos. Así es, y acudimos a la cultura, acudimos a la comida, acudimos a los personajes de la historia, que Miguel Hidalgo es el que tiene, digamos, mayor números más elevados. También, ¿qué celebraciones? Las fiestas patrias por mucho tienen la mayor preferencia, pero también el Día de Muertos. Y esto es muy importante porque si lo comparamos, por ejemplo, en otra actividad cultural religiosa, como es el Día de la Virgen de Guadalupe, no tenemos estos números, tenemos números del 4%, o la Revolución Mexicana, 5%. Las fiestas patrias y Días de Muertos son los que la gente considera como las festividades que más se corresponden a las tradiciones mexicanas. La comida, el mole, la bebida, el tequila. Y a la hora que preguntamos, bueno, ¿qué persona de la actualidad? Y pues lo que vemos es que hay un sector, si bien es cierto, minoritario, pero un sector que se siente muy, muy orgulloso de Andrés Manuel López Obrador. Preguntamos por qué, y dice, ha realizado buen trabajo, sí, ayuda a la gente, ha transformado al país, ha hecho todo lo que no hicieron otros presidentes, es honesto, por su personalidad, buena persona. Bueno, ese es, digamos, los valores más destacados que dicen los encuestados, porque están orgullosos a nivel de un héroe o persona relevante en la vida nacional, para poder acreditarlo con números pues del 28%, que es un número, desde mi punto de vista, elevado. No, pues es elevadísimo, Federico, ¿no? Porque pues, le da sentido a muchas cosas de las que a lo mejor piensa el propio López Obrador merecer. Por ejemplo, esta cosa de ya no me pertenezco, ¿no? Como dicen estos líderes, ya no me pertenezco. Pues ahí está, ya le pertenece en todo caso a la cultura mexicana, ¿no? A muchos que sí piensan, por lo pronto el 28%, que piensan que efectivamente tiene nivel de héroe, ¿no? De persona muy reconocida. Así es. Aquí la duda, Manuel, es que casi todos los presidentes califican muy alto en este, digamos, en el al año de concluir su gestión. Aquí lo importante es ver si estos valores pues se van a mantener al paso del tiempo. Y esto lo digo porque buena parte de la imagen que la gente tiene del presidente pues es por una presencia cotidiana, por un protagonismo mediático, por decirlo diario, de alguna presencia forma. Diaria, entonces, claro. Hay que ver si estos valores se permanecen ya una vez que decline el poder, o bien cuando salga del poder. Sí, porque además, bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con presidentes inmediatamente anteriores, pues Peña Nieto ni de lejos, ¿no? No, Peña Nieto es el presidente que ha tenido los más bajos valores. El caso de Felipe Calderón, pues también acabó bajón, ¿no? En su percepción, sí, precisamente por ese incluso por la figura de Peña Nieto. El caso de Fox, pues muy bienvenido, pero al final tampoco era así como que la gran figura de la popularidad, ¿no? Vienen luego los reconocimientos años después, pero no en ese momento, y ya llevamos tres presidentes, pues no se diga Zedillo, ¿no? Sí, Zedillo tuvo un buen cierre, sí, digamos, en términos de aceptación. En el caso de Salinas, era el presidente más popular, pero en lo caso del 24, el 24 fue un año terrible de acontecimientos negativos, y el presidente pues acabó... Del 94, Federico. El 94, perdón, el 94. Y lo que sí también tiene mucho que ver es con algo
que es muy de la cultura política. Aquí hay muchas cosas que no se dicen del presidente cuando está en el poder, y cuando ya está en el ocaso o cuando ya no está en el poder, pues afloran muchas de las cosas que no se dijeron en su momento. Es correcto. Pues buenísimo, buenísimo documento. Vamos a ver qué tal. Digo, lástima que no hay conferencia de prensa hoy en Palacio Nacional, pero pues bueno, a ver, seguro le va a gustar mucho al presidente, ¿no? Verse ahí inmortalizado, así sea por temporalidad, ahorita, Federico. Así es, efectivamente. Es un estudio pues para disfrutarse, para pensarse y desde luego para documentarse de cómo estamos, cómo nos sentimos ahora los mexicanos en términos de nuestro orgullo patrio. Pues un fuerte abrazo, Federico Berruto. Muchas gracias. Manuel, Sofía, muchas gracias. Gracias, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Cómo es, Sofía? Interesante, y como dices, tú que eres chiapaneca primero que mexicana, ¿cómo nos ves a nosotros los mexicanos? Ándele. Soy chiapaneca y mexicana al mismo tiempo, y si el presidente estuviera en Palacio Nacional, habría que darle este dato, pero a la mitad. ¿Por qué? Decirle el tema de él, decirle, usted está como uno de los héroes, porque si le contamos la otra parte, si algún reportero le fuera a contar la otra parte... Pues mira, sí, lejos, pero la verdad también es muy impresionante, ¿no? 5.3%, porque son nombres que salieron, ¿no? Les preguntaban, ¿quién? Sí, que a la gente se le ocurrió, no era una lista de estas personas, ¿quién? Señálelo, ¿no? Por ejemplo, artistas, pues ahí está el caso de Luis Miguel, José Alfredo Jiménez, tiene que ver una cosa con la otra, pues simplemente la gente nos tiene en su referencia pues inmediata. Deportistas, el Checo Pérez, Julio Urías, Julio César Chávez, Rommel Pacheco, el Canelo, fíjate, el Canelo es al que menos bien le va, ¿no? En seguridad, militares como instituciones, y ahí está Omar García Harfus también, bien poquito, pero son nombres que salen de las personas a las que fueron consultadas por Gabinete de Comunicación Estratégica, en fin, bueno, pues bueno, ahí están los datos en gabinete.mx, esta encuesta sobre el orgullo de sentirnos mexicanos, así se llama, Orgullo Mexicano, Fiestas Patrias. Bueno, cambio de tema, Marco Silva, buen día. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Pues, ¿qué te pareció el tema de la categoría 1? De la nota que diste la ayer en exclusiva, señor secretario, unos minutos antes de que terminara el programa de ayer, pues lo que vimos el resto del día fue un beneplácito generalizado por esta categoría recuperada. Y hoy abundan las columnas, las notas informativas de mucha gente especialista en el sector, hay que decirlo, que se han dedicado a escribir sobre este tema, el de la industria aeronáutica, no el tema de la recategorización, desde hace muchísimo tiempo. Y creo, Manuel, que el capítulo que empieza a escribirse el día de hoy es un poco el de lo que viene desde la recuperación del mercado. Voy a retomar el primer párrafo de la nota de mi compañero Juan Tolentino en Expansión, un chavo que le sabe muchísimo el tema, que creo que hace un buen resumen de lo que viene a continuación. El sector aéreo mexicano regresará a la categoría 1 con un mercado drásticamente distinto. Es como si se hubieran ido 2 años y 4 meses y ahora regresaron y el mundo cambió. ¿Por qué? Escribe Juan Tolentino, el país no solo ha perdido aerolíneas, sino una cuota de mercado que será difícil de recuperar en un entorno en que las empresas deberán priorizar unas rutas sobre otras ante ajustes recientes como el recorte de vuelos en el aeropuerto capitalino. Y esto es muy cierto, es decir, si al final regresa a la mesa un pastel que se va a repartir y que estuvo fuera del alcance de los comensales en la industria mexicana, pues el pastel regresa con condiciones y características distintas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que parecería como el primer comensal que podría devorarse ese pastel, pues ya no puede por esta reducción programada de sus vuelos. Otro tema que se refleja mucho en columnas es bajarlo de lo macro al usuario. Y ayer platicábamos en la noche de esto. Bueno, y a mí, que utilizo las líneas aéreas, que vuelo con relativa frecuencia a Estados Unidos, ¿cómo me va a beneficiar? Pues hasta ahorita en realidad no es tan claro como decir van a bajar o no van a bajar en el corto plazo los boletos de avión en rutas hacia México y Estados Unidos, porque hay un montón de factores que juegan. El tema del precio de la turbocina, por supuesto el de las rutas y los lugares a donde vuelan, si se seguirán, digamos, privilegiando los destinos taquilleros como Nueva York, Houston, Los Ángeles, o se abrirán eventualmente rutas a nuevas ciudades en Estados Unidos, ¿cómo va a incidir todo esto? ¿Cómo le va a ir, por ejemplo, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que
se frota las manos porque ya hay categoría 1. ¿Será que va a abrir o va a poder abrir nuevas rutas comerciales o solamente rutas de carga? Que de eso ya hablaba el director Pastor desde hace bastantes meses. En fin, Manuel, que sí, un beneplácito generalizado, las líneas aéreas, la cámara del sector, los gremios organizados como el Colegio de Pilotos de México, en fin. Incluso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que insisto, pues se va a quedar con las ganas de comerse un pedazo de pastel más grande, porque no puede, por este decreto que está ya prorrogado para el 8 de enero. Pero en general, creo que son muy buenas noticias. A la autoridad le tocará seguir siendo muy constante en las revisiones, una nueva auditoría por parte de la misma autoridad estadounidense. La FAA regresará en 5 o 7 años, y pues la industria ahorita haciendo números, se hablan de miles de millones de pesos que se perdieron en estos 2 años porque no se pudieron explotar estas posibilidades de nuevas rutas, frecuencias, en fin, que se da entre México y Estados Unidos, uno de los mercados más grandes del mundo entre dos países, porque mueven a millones de pasajeros solamente, insisto, entre un país y otro cada año. Así que creo que es una gran noticia. Lo que viene después, pues, es saber cómo le va a pegar o cómo le va a favorecer al usuario final, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar, Marco, para ver los primeros vuelos, en todo caso, las primeras decisiones? Esas están programadas para octubre, es decir, ya. Yo creo que la ya. Próxima semana estaremos escuchando, si no es que en 2 semanas, los primeros avisos de oferta. Vuela en esta temporada de invierno a Houston desde tal en tal horario. Okay. Eso está a la vuelta de la esquina. La pregunta ahorita, la hicimos desde ayer que te escuchamos al aire, a las líneas aéreas, es ¿cuántas rutas y a partir de cuándo? Yo creo que estamos a días de conocer. Pues atentos contigo, Marco, como siempre, muchas gracias. Gracias, y al rato, Manuel. Hablamos del insurgente. El insurgente. ¿Qué es este que corre de qué? ¿De Indios Verdes a dónde? De Sinacantepec, ¿no? A Lerma. Claro que sí, Manuel, gracias. Pausa, volvemos.
7:39. ¿En qué va la conferencia, Sofía? Ay, ¿ves? No tengo audífonos, mira. Hoy no tengo audífonos. ¿Los perdiste? No, es que no hay conferencia, Manuel. No hay conferencia. Hoy anunció el presidente, que yo creo que más que por el tema del insurgente, es un tema por la ceremonia de la noche, porque la inauguración del insurgente de este Tren México-Toluca, estas estaciones, es a mediodía, es a las 11:30. Le daría tiempo perfectamente de llegar, pero yo creo que más bien lo que están previendo es que va a estar despierto hasta muy noche por la celebración del grito de independencia, porque la agenda de hoy del presidente dice que a las 22:50 va a estar dando el grito ahí en Palacio Nacional. Entonces yo supongo que es un poco más por ese tema que deciden que no. ¿Cuántos años se hace eso, no? Yo creo que sí lo tenían planeado. No, o sea, por el tema de los horarios, por eso sí, no hay conferencia. No es que no vaya se a llegar. Va a desvelar. Exactamente, como se va a desvelar, por eso deciden no poner hoy conferencia. Muy bien. Bueno, el próximo lunes va a dar a conocer Morena, pues cómo vienen sus fechas para los registros de interesados, interesadas en participar en algún momento de las 9, pues la renovación de las 9 gubernaturas que en el 24 se van a elegir. Hay cualquier cantidad de cargos, todo el Congreso Federal, por ejemplo, el senador, los diputados, hay congresos locales, presidencias municipales, muchísimo, por supuesto, la presidencia de la República. Y en este caso, específicamente para el caso de Morena, sabemos que la senadora Lucy Mesa, pues se quiere registrar, ella por supuesto ahora está en el Senado, y lo va a hacer en el momento en el que comiencen, me parece que el lunes, según lo anunció Mario Delgado, 25 y 26, la siguiente semana comenzarán ya los registros. Senadora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Sofía, qué gusto saludarlos. Pues aquí, buen día, contentos, señora. Esperando que salga la convocatoria el día 18 para podernos registrar y poder coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Morelos, querido Manuel. Oiga, senadora, ahora sí que, perdóneme la pregunta, ¿pero está usted segura de que quiere buscar ese cargo? Digo, sé que es un asunto aspiracional, pero te conoce bien su estado, vea los retos que traen ahorita. Al paso de los sexenios, las cosas luego no parece que hayan sido mejor. El reto está durísimo, senadora. ¿Segura le va a entrar? Sí, Manuel, claro que sí, le vamos a entrar con todo. Creo que Morelos lo merece. La verdad, mi estado de Morelos atraviesa por una situación complicada, con graves y grandes problemas. Yo he sido una mujer que pues siempre he estado pues caminando en territorio con la gente. Quiero decirte que pues tenemos una experiencia pues amplia. Yo vengo de un proceso de 5 elecciones, todas ganadas de mayoría, ninguna plurinominal. Militado en la izquierda, siempre acompañado al presidente también. Y pues bueno, yo quiero decirte que pues también me he preparado académicamente, qué decirlo, hoy los candidatos candidatas debemos de estar pues preparados también académicamente. Soy abogada, soy licenciada en administración pública. Estudié una especialidad en seguridad pública justo para entender la problemática que más azota mi querido estado. Hoy las familias de Morelos están demandando seguridad, mejores oportunidades de desarrollo social y económico. Lamentablemente, pues tú sabes, por la propia situación que se vive de violencia en el estado, pues han dejado de llegar inversiones, ¿no? El turismo se ha caído lamentablemente. Absolutamente, pues, de acuerdo, sí. Exacto, cuando tenemos realmente todas las condiciones propicias por el clima de Morelos, su tierra, su gente. La gente de Morelos es gente trabajadora, de verdad, que solamente quiere oportunidades para poder salir adelante. Y en eso estamos enfocados, no es un proyecto pues personal. Vamos, yo soy de Morelos, de Cuautla, de la región oriente, conozco bien mi estado. Uh-huh. Y este gran desafío, me parece que hoy las mujeres estamos preparadas para enfrentarlo. Estamos preparadas para la toma de decisiones. Creo que tenemos pues una visión distinta, ¿no? Yo siempre ponía un ejemplo muy claro, mientras los presidentes municipales u otros actores están viendo pues a lo mejor cómo hacen un jaripeo, cómo hacen unos todos, nosotras no, nosotras estamos viendo cómo administramos, cómo abrimos una guardería, cómo pavimentamos una calle. ¿Por qué? Porque conocemos la comunidad, el territorio, cuidamos a nuestra familia, somos buenas administradoras, es decir, sobre todo somos más honradas y más responsables. Entonces nosotras creo que sí estamos a la altura de poder estar al frente de estos espacios de poder, justamente pues para llevar y generar bienestar, en este caso a las familias de Morelos. Ahora, yo no sé cómo usted en general, digamos, la composición de las personas, hombres, mujeres que vayan a levantar la mano. Ubico a quien fue la directora que pidió licencia hace muy poco de la Lotería Nacional, a Margarita González, también como otra de las candidatas. He leído
le soy honesto, senadora, yo no tengo la referencia cierta, pues que es como la candidata afín a Palacio Nacional, que por eso pidió licencia, que no le va mal en los números. ¿Cómo ve esa competencia en todo caso versus Margarita González? Pues mira, yo comentarte que sí es un poco el argumento que han utilizado, uh-huh. Decir que pues por la cercanía con el señor presidente ya tiene, digamos, la candidatura, ¿no? Yo lo que quiero decir es que el presidente es un demócrata, el presidente ha aceptado el resultado de las encuestas, y yo te quiero decir, querido Manuel, que no es una, sino varios estudios, pues que nos colocan a nosotros como puntera en estas encuestas, en la preferencia ciudadana, que para mí eso es importante. Entonces, yo siempre he sido una mujer de mucho trabajo, tenemos caminada a la calle, el territorio, recorremos los 36 municipios, y me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha dado el ejemplo de que el que gana la encuesta pues ese será el candidato o la candidata, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo estoy tranquila. Yo lo he dicho claramente que Lucy Mesa va a respetar el resultado de la encuesta, porque la vamos a ganar. Estamos en las preferencias ciudadanas, y sobre todo, Manuel, hemos generado un sentimiento con la gente de esperanza, de confianza, de que Lucy Mesa pues sí puede sacar adelante el estado de Morelos. Ahorita le entramos, si quiere, al tema de sacarla adelante solo el estado de Morelos, porque sí habría que tratar de ver de entrada, porque todavía falta mucho para las propuestas, cuáles serían los ejes, ¿no? Digo, ya escuchamos el asunto de la inseguridad, tiene que ver el asunto de la inversión, de que no esté llegando en los últimos años precisamente por la incertidumbre. Pero déjame preguntarle algo, porque la semana pasada ha sido bien claro, y está el presidente: yo ya no mando en el partido, en el movimiento. Es a partir de hace unos días Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional, pues, de en este caso de Morena, eventual candidata a la presidencia de la República, y será ella quien se encargue de hacer todo esto, entendido como pues quien determine los procesos y palomee quienes ganan las encuestas, etcétera. Igual ya no es entonces el presidente López Obrador, sino la candidata Claudia Sheinbaum. Ahí, ¿cómo se siente? Pues bien, fíjate que muy bien. Nosotros estuvimos apoyando a la doctora, coordinamos ahí varios esfuerzos en el estado de Morelos para que ella fuera nuestra coordinadora nacional, justamente por eso, porque yo creo, confío en que las mujeres estamos pues preparadas para esos grandes desafíos. Y la verdad que hay una relación muy cordial, de respeto, con la doctora Claudia, pues nuestra amiga, y pues yo estoy convencida de que en el mismo tenor van a respetar el resultado de las encuestas, y estoy tranquila por ese lado, porque pues finalmente pues el trabajo ya se hizo, ya recorrimos el territorio, estamos todavía dándole la segunda repasada, pero estamos bien, y estamos pues ahora sí que estoy tranquila de que pues el trabajo ya está, y esperaremos los momentos que se den para los momentos adecuados. Lo veremos el lunes, ¿no? Sí, es correcto, el lunes sale. Déjeme preguntarle entonces ahora sí, Lucy, porque sí. Lo dice usted muy claro, porque luego es difícil que entre morenistas, sé que Cuauhtémoc Blanco no lo es, que se inscribió por otro partido, pero vaya, en la esencia del acompañamiento de gobernadores, pues ahí está normalmente él, lo está el gobernador de San Luis Potosí, que si bien es del Partido Verde, pues también se asumen como de la familia de Morena, y no es fácil hacer esa autocrítica al interior de Morena, usted la está haciendo, pero entonces, ¿qué hacer? Porque está complicadísimo el panorama de entrada por la inseguridad, y si ahí se van desgranando varias cosas que tienen que ver hasta con las inversiones, las certezas para los empresarios, como bien lo dice el tema para el turismo, comparto muy bien lo que dice, yo era de los que iban con mucha frecuencia el fin de semana a Morelos, dejé de ir hace muchos años porque eso dejó de ser factor de tranquilidad para estar ahí, ¿no? Ante pues lo que uno veía simplemente en ciertos lugares, ir es ir a ciertos puntos y pues no manifestarse, no mostrarse, ¿no? En ciertos lugares, no ir a ciertos puntos porque no es seguro, senadora. Ese es el problema realmente de Morelos. Sí, es correcto, Manuel. De hecho, bueno, yo quiero decirte que con el gobernador hay una relación de respeto, si bien no compartimos algunas cuestiones, algunas decisiones, y en su momento también lo hemos señalado. Yo sí quiero decirte que pues independientemente de yo he sido una mujer siempre pues autocrítica también, porque pues me parece que la autocrítica es importante, sobre todo también para mejorar, para ver los puntos de oportunidad que en determinado momento podemos tener. Yo he sido muy clara en esa parte, aunque tú bien lo dices, el gobernador es del partido Encuentro Social, ¿no? Encuentro Social, exactamente, pero a final de cuentas pues fue en una alianza con Morena en el 2018. Uh-huh. Como yo te digo, hay una relación de respeto, aunque muchas veces no comparto esas situaciones. Y pues yo quiero decirte que creo que hoy tenemos una gran oportunidad de poder
pues demostrar también a los ciudadanos, ¿no?, de Morelos, de que pues las mujeres sí podemos. Fíjate que sería histórico que hoy una mujer gobernara Morelos. Nunca una mujer ha gobernado el estado de Morelos, y yo la verdad celebro mucho también que Morena nos esté dando esa oportunidad, porque ha sido Morena quien ha abierto las puertas para que más gobernadoras mujeres estén ahorita en esos espacios de poder. Y pues nosotros ahí vamos a estar generando, creo que tenemos una gran oportunidad, tenemos una termoeléctrica que está parada, ¿no? Ahí está, tenemos parada. Un gasoducto, justo, tenemos un gasoducto que también está parado, un gran aeropuerto que lo podemos explotar, a propósito de que ahora el aeropuerto de la Ciudad de México pues ha dejado todo el tema de transporte carga, nos convertimos en un centro logístico importante en el centro del país. O sea, creo que Morelos tiene hoy unas grandes áreas de oportunidad, la certeza jurídica de la tierra, que sin duda es un tema que tendremos que atacar. Yo quiero crear el Consejo de Inversionistas en el estado de Morelos para que a partir de ahí les demos certeza jurídica, paquetes fiscales para que podamos atraer inversión y generar empleo. Tenemos 6 parques industriales. Yo creo que tenemos que orientar ya el desarrollo económico del estado de Morelos hacia la industria. Entonces, hay muchas cosas tendría yo que platicarte qué es lo que queremos hacer para el estado de Morelos, pero yo estoy convencida de que sí podemos sacarlo adelante, y si nosotros generamos el desarrollo económico y social de la gente, generamos bienestar, generamos empleos, yo creo que vamos a reducir el índice de violencia, porque además hay 4 ejes importantes. O sea, no solamente es la policía, ¿no?, como yo lo he dicho, o sea, hay 4 ejes importantes, que es la educación, el arte, la cultura y el deporte, pues para hacer una política pública transversal y poder sacar esto. Yo siempre he dicho, la delincuencia, la violencia, a lo mejor nunca la vas a terminar, pero sí la puedes administrar, que no crezca, que la gente se sienta segura, sobre todo. Es correcto, lo más importante, ¿no? Pues atentos, senadora, vamos por así que por partes, como bien dice, el lunes la convocatoria, los registros 25 y 26, y vamos platicando ya con el tema de las propuestas. Muchísimas gracias, senadora. Claro que sí, Manuel, un gusto, bonito día. Buenos días, gracias, muy amable, Lucy Mesa. Y vamos a buscar también, platicamos hace un ratito, lo comentábamos, a Margarita González, a ver qué tal, que efectivamente pues trae esta idea, ¿no?, o por lo menos se ha movido, que sería la candidata fuerte de Palacio Nacional. Pero bueno, pues así creo que así vamos a estar ya ubicando candidatos, candidatas o precandidatos, precandidatas a buscar gubernaturas para el 2024. No dejamos Morelos, Miriam Moreno, buenos días. Buenos días. Pues ahora sí que nada más para que nos resumas la historia del día sobre el fiscal Uriel Carmona. Pues nos quedamos, el día de ayer entrevistábamos a su abogado porque le habían ejecutado una cuarta orden de aprehensión en la madrugada de ayer, una vez que estaba abandonando el penal del altiplano, porque por tercera ocasión un tribunal colegiado había determinado que efectivamente sobre él hay un fuero federal, y que no la prisión preventiva justificada no operaba en su caso, que él podía salir y continuar los procesos en libertad hasta que se determine su culpabilidad o inocencia de los delitos que señala la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda. Esta cuarta orden de aprehensión que le ejecutan, Manuel, ya lo decíamos ayer, nada tienen que ver con este feminicidio. Ya no, ¿eh? Ya nada que ver. Entonces le buscaron y le rescarbaron de tal manera que, decíamos, de manera ilegal, irregular totalmente, pues la orden de aprehensión sale de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. Dicho así por la defensa del propio. Dicho así, pero fiscal, además, ¿no? Además, sí hay una. Hay razón, te voy a decir por qué. Porque él cuenta con fuero estatal, federal, y lo protege de este tipo de ser aprehendido, de órdenes de aprehensión o de ser detenido, justamente porque su fuero es estatal, lo protege por ser el fiscal del estado de Morelos. Le ejecutan esta orden de aprehensión por tortura, pero a las horas la propia fiscalía que lo acusaba, que solicitó la orden de detención por tortura, se desiste. Cuando llegan ante el juez de control, se da esta audiencia para hacer la imputación, llega a la Fiscalía Anticorrupción de Morelos y le dice, ¿sabe qué, señor juez? Siempre ya no. Ya no lo voy a imputar, ya no lo voy a acusar del delito de tortura, así que pues no hay motivo. Un par de horas antes, más o menos, Manuel. Sí. Ellos, tanto el fiscal que solicitó la orden de aprehensión y la jueza que otorgó esta orden de aprehensión,
en Morelos fueron denunciados también por los abogados de Uriel Carmona, justamente señalando que esta es una irregularidad y una ilegalidad porque el fiscal cuenta con este fuero constitucional. Entonces el juez en esta audiencia le dice a los fiscales anticorrupción de Morelos, bueno, ustedes ya no lo quieren acusar, pues sálganse, pero ¿qué creen? Van entrando unos ministerios públicos de la Fiscalía General de la República, quienes ellos retoman la acusación de tortura y realizan hay un debate sobre si puede o no. Se da por buena, pero con una autoridad federal, y el tema es de que el juez determina seguir con la audiencia de Uriel Carmona hasta el 19 de septiembre, se continuará, y por lo pronto el fiscal de Morelos continuará preso en el penal federal del Altiplano, considerado un penal de máxima seguridad. Pues esa, seguimos, es historia, le seguimos, esa es la historia. Le seguimos de aquí al martes a ver cuál es el proceso legal que siguen contra el fiscal. Notoriamente, como dices, la cosa es tenerlo en la cárcel. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a pausa. A la conferencia que ha convocado Mario Delgado, había convocado una conferencia el presidente Morena, añade pues que va a estar Claudia Sheinbaum, la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Esto va a ser a las 12 del día, ahí en el courtyard de Revolución, Avenida Revolución, Ciudad de México. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Las 8 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana de este viernes patrio, viernes 15 de septiembre de 2023. ¿Por qué no estamos oyendo música? ¿Cómo le llaman? Vernácula, Lourdes. ¿Tú qué traes la música? ¿Qué te pasa? Hola, Manuel, buenos días. ¿Por qué tan desanimada? Porque eso es hasta las 9 de la mañana. ¿Y solo a las 9? Pues sí, esperamos todavía una hora más. Una hora más y ponemos la música vernácula, como dices, para festejar hoy en la noche. Muchísimas gracias por todas sus comunicaciones. Ahora vamos con las noticias en resumen con Lourdes, pero muchos ahorita, como comentamos, gracias por sus comentarios a propósito de la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica. Naturalmente es polémico esto de que 28% de los encuestados en el país en los últimos días, pues se le ocurrió a Gabinete preguntar, bueno, los ídolos de toda la vida, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, son estos y son los que mayor admiración concitan por parte de los entrevistados. Y si hay alguien que ponerle hoy en día, 28% piensa que el presidente López Obrador es uno de esos líderes vivientes que hay que reconocer. 5% y algo, Xochitl Gálvez. Bueno, gracias por los comentarios. Ahora les vamos a los vamos a platicar con la audiencia. Ahora sí, venga la información. Y ahora sí vamos con la información. Sofía, buenos días. A más de 9 años del inicio de su construcción, hoy se inaugura el primer tramo del tren interurbano México-Toluca, el Insurgente. Comenzará con la operación de 4 estaciones en el tramo Sinacantepec-Lerma y completará el recorrido en aproximadamente 16 minutos. La inauguración tendrá lugar a las 11 de la mañana en la estación de Sinacantepec y estará presente el presidente López Obrador. El 55% de los mexicanos considera que en la actualidad no hay ningún héroe, personaje o figura pública mexicana de la cual se sientan orgullosos, de acuerdo con la encuesta que presentó esta mañana el Gabinete de Comunicación Estratégica. Del 45% restante, el 28% considera que el presidente López Obrador es un personaje actual que los hace sentir orgullosos, mientras que el 5% se siente orgulloso de Xochitl Gálvez. Quiero convertirme en la primera gobernadora en la historia de Morelos. Conozco bien mi estado y me siento preparada para la toma de decisiones y para reducir al máximo los índices de violencia, aseguró por la mañana la senadora Lucy Mesa. Dijo que pase lo que pase en el proceso, respetará los resultados de la encuesta. Ayer fueron asesinadas 61 personas en México, de acuerdo con cifras preliminares publicadas esta madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los estados más violentos fueron Guanajuato, donde se registraron 14 homicidios dolosos, y el Estado de México, donde las autoridades reportaron 7 asesinatos. En estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 9 centavos. ¿Qué más, Sofía? Varios temas allá en España de última hora, Manuel. Hoy compareció Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol. El juez determinó que tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros a Jenny Hermoso o comunicarse con ella durante la investigación de esta causa abierta por el beso no consensuado a Jenny Hermoso. Lo que rechazó el juez fue imponerle la obligación de ir a firmar cada 15 días, como estaba pidiendo la fiscalía. Estuvo por ahí también la abogada de Jenny Hermoso. Ellas insisten en que fue un beso no consensuado. Esa, la primera, Manuel. La segunda, ¿recuerdas esta imagen de la periodista Isa Balado que mientras estaba en un enlace fue agredida sexualmente? En Madrid, ¿no? Pues el detenido fue liberado sin restricciones, esto a pesar de la solicitud de la fiscalía de imponer una orden de alejamiento. La magistrada determinó que no existen elementos que indiquen una situación de riesgo, urgencia, violencia o intimidación en el caso de la víctima, sí, a quien el agresor no conocía previamente. Total, determina no la magistrada que nada, no, que ahí no pasó no nada, grave, que no había riesgo de nada, no lo considera agresión, ni considera lo que estaba pidiendo la fiscalía, entonces lo deja en libertad. Y a la mexicana, bueno, para que se entienda, nada más la toqueteó, pues, y ya, no pasó más. Pues nada más le dio una nalgadita. ¿Qué tanto es tantito? Sí, le dijo prácticamente la magistrada y lo dejó en libertad. Y la tercera, rápidamente, las campeonas del mundo de España dicen que no van a ir a la selección, que la renuncia de Luis Rubiales no es suficiente, que piden más cambios en la federación. Están anunciando también la convocatoria para los primeros partidos de la selección, pero ellas ya dijeron no vamos a ir. Bueno, vamos a pausa, volvemos.
Noticias, cada hora. Los exgobernadores del Estado de México, Erubiel Ávila, Arturo Montiel y Emilio Choaifet, todos provenientes del PRI, asistieron a la toma de posesión de la morenista Delfina Gómez como mandataria mexiquense. A las 4 de la tarde de este 15 de septiembre iniciará el acceso a la plancha del Zócalo para las personas que deseen asistir a la ceremonia del Grito de Independencia, que encabezará el presidente López Obrador desde el balcón central de Palacio Nacional. A los 91 años de edad, este viernes murió en el Principado de Mónaco el pintor y escultor colombiano Fernando Botero. El artista padecía neumonía, enfermedad que lo había mantenido hospitalizado durante varias semanas, aunque su deceso ocurrió en su propia residencia. Voz Antonio Valerio. Más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Ocho de la mañana con 9 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes 15 de septiembre de este 2023. Qué gusto poder saludarte, Alejandro Rosas, amigo historiador, ¿cómo estás? Querido Manuel, qué gusto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, antes de que le entremos al asunto siempre interesante de cómo se leen pues los símbolos, ¿no? Los símbolos, la representación, la figura, que si la campana de Dolores, que si, etcétera. No sé si tuviste oportunidad de escuchar temprano esta encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica que habla, pues obviamente sobre lo muy mexicanos que nos sentimos. Creo que simplemente refrenda lo que las encuestas año con año van manifestándose, ¿no? Sí nos gusta mucho ser mexicanos, sí nos raya ser mexicanos, nos gusta mucho la bandera, nos gusta mucho las celebraciones de las fiestas patrias, para enmarcarlo en esta época. Después viene el tema de los días de muertos, etcétera, donde le echamos muchísimas ganas y también nos gusta. Pero el asunto de los ídolos de la, pues de toda la historia. No sé si alcanzás a escuchar cómo opinaron los mexicanos, quiénes son sus ídolos en la historia. ¿Lo pudiste oír o te lo platico? No, a ver, cuéntame porque me interesa mucho. Ahí te va. Bueno, de acuerdo con la historia, o en la historia, el principal héroe que los mexicanos reconocen es Miguel Hidalgo. No llama la atención, 35%. Benito Juárez, 23%. Y de ahí para abajo, pues ya el que tú quieras. Se le ocurre al equipo de Gabinete de Comunicación Estratégica preguntar si en la vida real, hoy, como dijera Fox, hay un héroe o persona por la cual se sienta orgulloso. En este nivel, ¿eh? O sea, en este nivel de importancia. Ajá. Y Andrés Manuel López Obrador alcanza un 28.2%. ¿Cómo ves, historiador Alejandro Rosas? Híjole, pues muy interesante, porque al final creo que eso queda, demuestra claramente lo que él ha sido, ¿no? Ha sabido vender un discurso muy efectivo acerca de la cuestión de los pobres, primero los pobres, de la idea de que es un gobierno del pueblo, por el pueblo, involucra al pueblo. Yo creo que, no me sorprende, porque ha sido una presencia que ha estado en México prácticamente desde el 2000 hasta la fecha, y digo del 2000 porque ganó la jefatura de gobierno, uh-huh. Pero siempre ha estado en el debate, y yo creo que realmente no tiene ningún rival en ese sentido que le pudiera hacer siquiera sombra. Han pasado candidatos, ha habido competencia electoral, pero nadie ha tenido ese arraigo y esa permanencia durante tantos años. Entonces realmente no me sorprende. Yo creo que con el tiempo ya cada quien volverá, tiene su papel o su posición en el ranking de reconocidos, pero parece que es muy normal. O sea, no es así de órale, qué increíble, no. ¿Lo ves? ¿Qué es más o menos lo que nos decía Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación y Estrategia? ¿Tiene más que ver con la coyuntura de realidad, de actualidad? Pues, y ya veremos, iremos viendo al paso de los años cómo se va acomodando precisamente en la historia, ¿no? En los, claro, muchos, totalmente, años, Alejandro, ¿no?
Absolutamente. La historia coloca a los personajes en su justa dimensión. ¿Por qué gana Hidalgo y Juárez? Porque están en el discurso, porque están en las escuelas, porque están en los honores a la bandera, porque están en el discurso político, porque están las efemérides, porque está la noche del grito, que es tan importante en todo el país. O Juárez, el 21 de marzo, su natalicio, que además junto con la primavera se convierte en una fecha también patriótica. Uh-huh. Entonces, siempre creo que todos crecimos con Juárez e Hidalgo, y ahorita por la coyuntura y por la permanencia en el tiempo, creo que López Obrador es lo normal. Oye, segundo personaje de esta idea, ¿no? Segundo personaje vivo que en la actualidad le hace al mexicano sentirse orgulloso, Xóchitl Gálvez, abajo, pero es la que logra el 5.3%. ¿Cómo ves? Fíjate, ahí está nuevamente la coyuntura. Xóchitl Gálvez empezó a tener voz y renombre, digo, ha tenido una trayectoria política para quienes sabemos más o menos, y hemos seguido la historia, pero círculo rojo, digamos, ¿no? Sí, pero de dos meses para acá es mencionado, está en redes sociales, está en la tele, está en las entrevistas, entonces tampoco me sorprende absolutamente nada que pudiera estar en ese, aún con 5% creo que es bastante favorable, y dado lo que viene para ella creo que es muy bueno. Manifestado de esa forma. Muy bien, Alejandro. ¿Qué onda? Sofía. Pues Alejandro, ayer, buen día, platicábamos con el senador Germán Martínez, y el senador pues repetía de alguna forma uno de los mitos más grandes del grito de independencia, que además el presidente López Obrador lo dice todo el tiempo en Palacio Nacional, que es esto de que Porfirio Díaz cambió la fecha de celebración del grito de independencia para que coincidiera con su cumpleaños, y es una de las razones por las que queríamos hablar hoy contigo, para que pues nos expliques si esto es cierto o no es cierto, cómo surge, y agregando el tema de Porfirio Díaz, que nos digas a quiénes invitaba Porfirio Díaz al grito de independencia. Es totalmente falsa y lo siguen repitiendo. Es increíble que se convirtió en una verdad histórica, así como nos gusta decirlo. Ajá. Lo de Porfirio Díaz cambiando la fecha para celebrar su cumpleaños es falso, está totalmente documentado. Mira, los festejos ya propiamente oficiales por el inicio de la independencia van a empezar en la década de los 20 de 1800, ya consumada la independencia desde luego, pero ya desde la década de 1830, es decir, Porfirio Díaz nace en 1830. Él era un bebé cuando ya desde la década de 1830 la celebración de independencia comenzaba desde el 15 por la tarde y terminaba en la noche del 16 con los fuegos artificiales. ¿Qué ocurría el 15? No había grito, no había lo que conocemos como el grito. Había veladas literarias, se leía poesía patriótica, discursos, algunas tertulias y nada más. Y al día siguiente toda la verbena era el 16 de septiembre, pero en el caso de la Ciudad de México, en la Alameda Central. Ahí Porfirio Díaz tendría 3 años, 2 años, 1 año. Es decir, ya había una tradición de que se iniciara desde el 15. El problema es que Hidalgo se levanta a las 4 de la mañana del 16 de septiembre. O sea, nadie va a festejar a las 4 de la mañana del 16, y por eso tuvieron que hacerlo para fines patrióticos, cívicos, desde la noche del 15. Ahora, ¿qué es lo que sí hace Porfirio Díaz? Bueno, y que va a cambiar realmente, Porfirio Díaz es el que instaura lo que conocemos como el grito. ¿Por qué? Porque en 1896 él manda traer la campana de Dolores, la que tocó Hidalgo, la manda a traer de Dolores, Guanajuato, a la Ciudad de México, y ese año la coloca en el Palacio Nacional. Y esa es la primera vez que un presidente toca la campana de Dolores aquí en la Ciudad de México, en la Plaza Mayor. Igual, la noche del 15. No porque fuera su cumpleaños, sino porque la gente estaba acostumbrada desde hacía décadas atrás a celebrar desde la noche del 15. Entonces, ahí es cuando inicia propiamente lo que hoy vemos esta noche con el presidente, que sale al balcón, toca la campana, da una arenga, grita ¡Viva México! Y se acabó. Entonces, falso, Porfirio Díaz no cambió nada, lo que sí hizo fue cambiar el epicentro de la celebración de la Alameda Central al Palacio Nacional debido a lo de la campana. El hecho de haberse traído la campana creo que fue un gran acierto, pero no fue para tocarla el día de su cumpleaños, fue simplemente para hacer algo mucho más patriótico, lo que ya de por sí se celebraba.
Así que nuestra ceremonia del grito es mucho más joven de lo que se cree. Es desde 1896. Órale. Pues muy bien. Pues qué gusto, como siempre, Alejandro. Aquí estoy apuntando. De 1896. Muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo, Alejandro Rosas. Abrazo y felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias. Muchas, muchas gracias. Y gracias por sus comunicaciones, por sus llamadas. Arturo Aguilar nos escribe aquí desde la alcaldía Cuauhtémoc. Con respecto al 28% de la admiración hacia nuestro presidente, no sé a quiénes entrevisten, porque algunas personas han perdido seres queridos por pandemia, falta de medicamentos, o los que sufren extorsión o delincuencia, no piensan lo mismo. Dice, solo para Grupo Fórmula es su majestad, López Obrador. Pues no que no, pues no que tenemos otra. Gracias, gracias por sus llamadas. ¿Qué tan incierto, qué tan serio, dice María Luisa Carmona de la Venustiano Carranza, qué tan cierto es que las encuestas hablan de un buen gobierno? Yo solo sé que ahorita estamos estrenando el mejor aeropuerto de América Latina, tendríamos mejor economía, la deuda pública sería menor. Juan Carlos González de Mérida, gracias don Juan Carlos. En relación a la encuesta de los héroes vivientes, el hecho de que consideren las personas encuestadas al presidente como un héroe, se debe principalmente a las pensiones que reparte a las mañaneras donde ataca a sus adversarios haciéndose un poco la víctima, y porque vuela en avión comercial piensan que es una persona sencilla y humilde. Pues bueno, pues sí, sí generó comentarios. Muchas, muchas gracias. Esta encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica. Vamos a pausa, Sofía. Pausa, pero antes de ir a pausa, está reportando Capufe que en la autopista México-Cuernavaca, en la plaza de cobro de Tlalpan, ahí cierra la circulación en ambas direcciones por presencia de manifestantes, dice Joaquín. La de salida, ¿no? En la de salida, dice Joaquín López Dóriga, que pobladores cierran ambos sentidos de la autopista, están protestando por desabasto de agua, y estamos viendo unas fotografías. Entonces, si usted se quería ir tempranito a pasar el fin de semana a Cuernavaca, pues por la libre. ¿Por la libre o fue por el segundo piso, no? Porque brincas, ahí estoy viendo el segundo piso. Agarra el segundo piso si puede y brinca el bloqueo, si puede. Bueno, pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. ...8:24, gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias. Las encuestas, esta encuesta de Gabinete, gabinete.mx, sobre el orgullo. El tema no es si somos muy orgullosos de ser mexicanos, somos pero orgullosísimos mexicanos, los símbolos, la bandera, la celebración del 15 de septiembre, eso no tiene ninguna discusión. El tema es que el 28% de la gente opinó que uno de los personajes vivos considerados como, pues, como un héroe es el presidente López Obrador en un 28%. Y bueno, ha generado cualquier cantidad de comentarios. Las encuestas son engañosas, que si dónde se levantan. Muchas, muchas, muchas gracias. E insisto, ahí en gabinete.mx está esta encuesta completa. Bueno, y le agradezco muchísimo al capitán de navío, infante de Marina, paracaidista, la Secretaría de Marina, José del Carmen Pérez Romero, que esté con nosotros esta mañana. Capitán, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias también el capitán de corbeta del Cuerpo General de la Secretaría de Marina, Gerardo Capistrán Rangel. Capitán, también bienvenido. Muchísimas gracias por qué el espacio. Qué gusto recibirlos. Gracias, el gusto es de nosotros también. Ya listos para mañana. Digo, entre las muchísimas cosas que hacen, si me permiten, porque vamos a hablar de varios temas, hay cosas que la Secretaría de Marina, para nosotros en materia informativa, ha estado muy cercano en esta comunicación permanente que tenemos con el vicealmirante Tiscareño, que así le llamamos, ya sé que tiene otro apellido antes, como director del aeropuerto. Y ese ha sido un acercamiento muy, creo que muy virtuoso, muy agradable en materia de medios con el vicealmirante. Pero hay muchas cosas que están haciendo ustedes en materia de seguridad, los complejos, por ejemplo, el de Islas Marías. Pero quiero preguntarles, pues, lo básico, lo inmediato, que es mañana el desfile del el 16 de septiembre, de la celebración de la independencia. ¿Cómo van a participar? ¿Qué van a hacer el día de mañana? ¿Quién quiere empezar? Si gustas. Sí, por favor. Yo puedo empezar. José del Carmen Pérez Romero. Venga. Claro que sí. Yo pertenezco a la unidad de policía naval. Bien. Estoy adscrito ahí como coordinador operativo de la unidad de policía naval. Y en el desfile del día de mañana vamos a ver un vehículo temático con respecto a las actividades que estamos llevando a cabo en seguridad pública. Uh-huh. ¿No? Tanto con la Guardia Nacional como en los diferentes estados y municipios en el cual está participando la Armada de México en temas de seguridad pública. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer mañana? ¿Hay algo en particular? ¿Es simplemente desfilar por las calles de la Ciudad de México? ¿Se hace alguna alegoría? ¿Tiene algo significativo, simbólico? Bueno, más que nada, la Armada de México quiere demostrar y presentar a la ciudadanía uh-huh. Todas nuestras fortalezas y capacidades, todos los medios con los que contamos para poder llevar a cabo nuestras actividades en el tema que se esté desarrollando, de acuerdo a las tareas o misiones que nos han asignado. En este caso, para que la gente conozca que estamos participando en esos aspectos de seguridad pública, es que se va a poner un vehículo temático, uh-huh. entre varios otros temas que se van a estar teniendo ahí. ¿Qué va a tener cuál es la temática que van a mostrar? Bueno, durante todo el trayecto del desfile, conforme vayan pasando los contingentes, van a poder ver algunos vehículos temáticos de acuerdo a la actividad que desempeña, digamos, las regiones, lo que es el Plan Marina, ¿no? Uh-huh. Cómo participan, las actividades que se están llevando, por ejemplo, en el tema de las Islas Marías, el transísmico, los temas de seguridad pública, dentro del Plan Marina, por ejemplo, las unidades USAR, las unidades de los equipos BLONAE, que es para la detección de artefactos explosivos, las patrullas interceptoras, los apoyos en cuanto a las unidades de rescates que tenemos, entre otros temas. Porque justamente, Capitán Gerardo, Capitán Rangel, parte de lo que hemos visto en los últimos años, sé que se ha ampliado, pero es o actividades muy cuidadas en lo que tiene que ver con operaciones de un grupo muy selecto de marinos y se les confía un seguimiento. Vamos a poner, si usted quiere, algo sencillo, la detención de Joaquín Guzmán Loera.
grupo de marinos persiguiendo, a eso me refiero, ¿no? Claro. Mucho tiempo escuchamos eso. Y después empezamos a ver cómo se abrían un poco, porque siempre hemos visto, son un grupo militar, naval, pues que se abren a la ciudadanía, que son generosos con la ciudadanía. Hay civiles que trabajan ustedes, es parte de su concepción. Y ahora lo que hemos visto, por ejemplo, cuando vamos al aeropuerto, sobre todo la Ciudad de México, no es esa rigidez, ¿no? De los pues así que de la instrucción militar, sino es la amabilidad, la gente van orientando, van brindando la seguridad, van atendiendo. Eso también es parte de lo que ustedes están mostrando recientemente. Claro que sí, es mañana es una fecha importante para nosotros, porque tenemos la oportunidad de tener un contacto más cercano a la sociedad, ¿no? O sea, poder demostrar que también, aparte de que somos gente uniformada, que estamos comprometidos para la seguridad y bienestar del país, pues también somos ciudadanos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Somos ciudadanos, tenemos problemas como también ellos los tienen, viven los problemas que ellos también tienen, pero bueno, una parte que mañana van a ver, pues mañana nuestro contingente está integrado por 2,943 elementos. Oh, okay. Es uno de los contingentes de los años anteriores más grandes que va a poder ver la sociedad mexicana, de los cuales 140 elementos serán femeninos. Uh-huh. Y también cabe recalcar que también, a comparación del año pasado, habrá un porcentaje de personal femenino desfilando en las calles de la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Veremos 16 carros temáticos que ya mi capitán Pérez ya los anunció. Veremos un carro temático que llamará mucho la atención, de una perrita maya. Okay. Que es el legado de Frida, y entonces ahorita está en una etapa de adiestramiento, tiene 9 meses, pero en cuanto la vean, pues la gente se va a identificar con su antecesora por Frida, ¿no? Uh-huh. Y entonces va a llevar el mismo adiestramiento que Frida llevó durante su paso por la Secretaría de Marina Armada de México, y va a ser un perro rescatita, ¿no? Que son justamente la parte de lo que decía el capitán sobre el asunto del plan marina, ¿no? La atención, en este caso, por ejemplo, en una emergencia como un sismo, como un terremoto, ¿no? Sí, dentro del plan marina, de que se mantiene de manera permanente, por ejemplo, tenemos las unidades de USAR Marina. Uh-huh. Es una fuerza, es una unidad especializada para atender cualquier tipo de tema, incluso hasta para rescatar personas atrapadas en vehículos. Correcto. De descenso vertical, en inundaciones. Es una unidad de respuesta inmediata que se cuenta, y van a tener oportunidad de verla el día de mañana. Para el caso, por ejemplo, también algo muy vistoso que luego presentamos en la televisión son estos alcances que hacen a naves que entran a territorio mexicano a través del mar y traen droga, ¿no? Y es muy impresionante cómo vienen los seguimientos que hacen ustedes, los alcances, y bueno, hacen los aseguramientos, ya sea con naves que traen personas o que no traen personas. ¿Eso también forma parte de la exposición de mañana? Sí, también forma parte, porque se van a mostrar las embarcaciones que se utilizan en las aguas marinas mexicanas para hacer las interdicciones de esas embarcaciones contrabandistas, ¿no? Que llevan droga, que llevan inclusive a veces tráfico de personas. Entonces van a poder ver la sociedad mexicana lo que usamos para poder nosotros detener ese tráfico ilícito, tanto de droga como de personas, tráfico de personas. Sí. En ese sentido, sí. Queremos resaltar el hecho de que al día de ayer se informó que la Secretaría de Marina ha tenido ahorita un aseguramiento histórico de aproximadamente cerca de 41 toneladas de droga en diferentes tipos de acciones, tanto en los puertos, aeropuertos y en embarcaciones precisamente, uh-huh, de ese, uh-huh, tipo. Sí, son aproximadamente 41 toneladas. Que ustedes en ciertas unidades, en el mar obviamente, pero en otros puntos se hacen cargo de la seguridad, porque pues de que pasaba, ¿no? Sí, de esto estamos hablando nada más en aseguramientos de cocaína. ¿Solo cocaína? Cocaína. ¿41 toneladas? Cerca de 41 toneladas. ¿En lo que va del año? En lo que va de este año. Wow. Pues sí, es parte de cerrar esta parte de la seguridad. ¿Esto incluye las zonas aduaneras o no necesariamente? Porque también por las aduanas me imagino que ha habido intentos de pasar ilegalmente droga. Sí, en cuanto en las aduanas que se encuentran dentro de los puertos, el aeropuerto del cual se encuentra a cargo la Secretaría de Marina, se han llevado a cabo muchas acciones principalmente para los aseguramientos de ese tipo.
Y sí, o sea, sí les incluye en esta estadística. Es claro que sí. Correcto. Bueno, vamos a ir a pausa y vamos a regresar porque también quisiéramos escuchar cómo va este complejo de turístico de las Islas Marías. Mucho hablamos luego en los medios de cómo se prepara, pues cómo se prepara el complejo, cómo empezó a funcionar, pero pues, luego como que no volteamos, ¿no?, mucho a ver cómo está funcionando, ¿no? Para que nos expliquen claro que sí. Cómo está funcionando, qué es lo que está viendo, cuánta gente está yendo, en fin, esa parte. Importante a mí me parece el tema de la Policía Naval, que creo que es la con la que estamos teniendo contacto, ¿no? Cada día creo que con más cercanía. Yo insisto, ahora que podamos ampliar el panorama, pero creo que el aeropuerto o los aeropuertos en los que están en control ustedes en materia de la seguridad y la administración son un buen ejemplo, ¿no?, de la Policía Naval. La estrategia naval aeroportuaria, en fin, y todos estos temas que estamos platicando justamente aquí con los capitanes, con José del Carmen Pérez Romero, con el capitán Gerardo Capistán Rangel. Vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte, no le cambie.
Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, pues nos están diciendo qué bueno que pudimos escuchar el bloqueo de personas ahí en la salida de la caseta Tlalpan. Dice, porque bueno, pues ahí íbamos para allá, para Cuernavaca. ¿Te imaginas yo metido ahí, mi familia, mis hijos, mis hijas atorados ahí? Bueno, pues sin ni hablar. Yo creo que sí puede pasar por segundo piso. Si lo toman segundo piso, brincan perfectamente ese bloqueo. Pero pues ahí está. Un poquito más adelante vamos con Leopoldo Espejel. Pero mire, nada de esto es gratis. Son cosas estratégicas. Es fin de semana patrio. No es un fin de semana largo. Pero naturalmente la gente aprovecha, si puede, para salir temprano e irse, por ejemplo, a Cuernavaca. Y pues se acuerdan, con todo respeto, que no tienen agua. Y ahí van a bloquear la salida a Cuernavaca. Pero bueno, todo eso está bien. Al rato vamos para allá. Estamos platicando aquí con los capitanes José del Carmen Pérez Romero, con el capitán también Gerardo, capitán Rangel, ambos por supuesto la Secretaría de Marina. Ahora le vamos a entrar al tema del complejo turístico de las Islas Marías. ¿Cómo está funcionando? Porque si a mí se me ocurre que quiero pasar un fin de semana, ¿cómo le hago? ¿Quién empiezo? ¿Quién dice? Pues venga, aquí. Capitán. Bueno, el complejo turístico integral Islas Marías inicia sus operaciones ya formalmente en diciembre del 2022. Sí. Con dos salidas los fines de semana. Salen de lo que es el puerto de Mazatlán, Sinaloa, al complejo Islas Marías, que llegan a Puerto Valleto, aproximadamente cuatro horas y media, dependiendo de las condiciones meteorológicas, ¿no? que en ese momento estén. Y la otra salida es de San Blas, Nayarit, que es la ruta más corta, que son aproximadamente 130 kilómetros de recorrido, hablando de 4 horas, 3 horas y media. Y bueno, llegan a Puerto Valleto, ya lo que es el complejo turístico integral Islas Marías ya está en su totalidad funcionando y realmente es un turismo de bajo impacto ambiental. Okay. Hay que recordar que las Islas Marías en el 2010 fueron declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Entonces, de ese punto es como se parten las acciones que uno debe de tomar, ¿no? Uh-huh. Uno llega ya al Puerto Valleto, se toman las medidas de precaución necesarias para no llevar alguna sustancia que pueda contaminar, y entonces hace un proceso de desinfectación al personal de turistas, y posteriormente ya se arriba a lo que es ya las Islas Marías, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ofrece las Marías? Bueno, para empezar ofrece un panorama natural sorprendente, y más ahorita en esta época, porque pues las Islas Marías, su flora y fauna es selva baja caducifolia. Entonces, en tiempos de calor, pues se ve todo un poquito apagado. Pero ahorita que están las lluvias, todo está verde, hay muchísima vida. Y se pueden ver diferentes faunas endémicas de ese lugar, ¿no? Como es el mapache, como es el conejo de las Islas Marías, y en abundancia el oro de cabeza amarilla, ¿no? Entonces, es lo que ofrece Islas Marías, ¿no? Yo ya me perdí. Aparte hay una playa que se acondicionó, uh-huh, para que los turistas puedan bañarse ahí, con ciertas restricciones para no contaminar la fauna marítima. Pues sí, porque imagino que si es un asunto ecológico está perfectamente cuidado, sí, ¿no? Para que inclusive no se vuelva una playa popular, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente es un turismo de bajo impacto ambiental. Uh-huh. No es un turismo como en otros lugares. Por lo mismo, para conservar lo de la reserva de la biosfera, ¿no? ¿Las personas van igual en martes que en viernes, en fin de semana? No. ¿Cómo es? No, ahorita los recorridos solamente son los fines de semana. Entonces, okay, puedes estar un día, una noche, dos días, dos noches, dependiendo, uh-huh, los paquetes que uno quiere, se los hay por a través de una página de Islas, uh-huh, Marías. Pero entonces está centrado en el fin de semana. Todo está ahorita, uh-huh, está concentrado en el fin de semana, así es. Sí. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Bueno, ahí hay personal encargado que se llaman protectores o guardianes de la biosfera, okay, que son los que realmente dan el recorrido al personal que visita las Islas Marías. Mm. Entonces están capacitados para poder explicarle a la gente que va cuál es el concepto de ese turismo en ese lugar. Te lo reciben y ustedes muestran de qué se trata. Así es. ¿No? Transmiten el sentido de... Sí. Aparte, fíjate que es un lugar también histórico. Uh-huh. Porque ahí estuvo también la madre Conchita. Uh-huh. En su momento fue acusada de,
de ser una de los autores intelectuales del asesinato de Álvaro Obregón. Uh-huh, uh-huh. Entonces ahí también hay mucha historia, también fue la ocasión. ¿Se cuenta esa historia? Sí, se cuenta esa historia, mucha gente no la sabe. También fue la ocasión de una película de Pedro Infante y Rocío. Sí, cómo no. Se llamó Las Islas Marías, uh-huh, en 1951. Uh-huh. Y aparte, dentro de ese recorrido también está la visita obligada a lo que es la cárcel de máxima seguridad Laguna del Toro, ¿no? Donde dejó de funcionar, lógicamente, que en el 2019. Y bueno, ahí es donde se concentraba el personal con mayor incidencia delictiva. ¿Cuánta gente puede llegar en fin de semana? Pues le hago una pregunta en función, por ejemplo, se me ocurre del caso de Alcatraz, allá sí, en California, ¿no? Sí, San Francisco. Sí, San Francisco. ¿Pero cuánta gente puede llegar? Salen dos ferries, tipo catamarán, uh-huh, de San Blas y de Puerto Mazatlán. Cada uh-huh ferry tiene capacidad de 150 personas. Okay. Entonces, si los dos ferries llegan, se puede alojar hasta 300 personas, dependiendo que realmente es poco, pero permite hacer todo esto, ¿no? Casi personalizado. Sí, es poco, te voy a decir por qué. Sí. Porque realmente también hay unas reglas, porque no podemos llevar masas de gente, porque si no también ya perderíamos el control. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿No? Entonces, lo que se busca es que la gente conozca el lugar y que no se contamine el lugar, o que no se altere la flora y la fauna que habita en Islas Marías, ¿no? Pensaba en el caso de Alcatraz, porque si bien es distinto, no tiene que ver, sí, con un asunto ecológico, pues allá más bien sí llega tanta gente de manera tal que ahí hay uno toma su aparato en el idioma que quiere, toma su librito en el idioma que quiere, y uno se va guiando. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 20, se acabó, ¿no? Sí. Y uno, depende de uno cuánto quiera detenerse, que si en la celda tal, que si en piso tal, que si no sé dónde, que si aquí estaba o estuvo tal circunstancia, y ya se ha vuelto bastante impersonal. Es un lugar muy bonito para visitar, ¿no? Es todo un show. Por momentos es complicadísimo conseguir un boleto para ir, pero el sentido es distinto, ¿no? Ya es un poco más comercial. Sí, aquí es más que nada, todo es bajo el dominio de bajo impacto ambiental, y toda la gente debe estar realmente vigilada, ¿no? Uh-huh. Con esos protectores de la biosfera. Bueno, no vayan a aventar su basurita. Sí, no, aparte no está permitido llevar comidas ni animales. Todo se consume ahí. Bajo uh-huh un concepto en el restaurante de comida buffet. Uh-huh. Todo se consume. Está permitido llevar algún animal de acompañamiento o de guía, claro, pero el personal requiera, ¿no? Pero ya de ahí ningún animal, bueno, ni comida, ni nada. Eso es el complejo turístico de las Islas Marías. A ver, la Policía Naval y la Guardia Nacional, que tanto, pues sí que hemos discutido en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Porque una cosa es hablar fundamentalmente de Guardia Nacional, pero ¿qué hace exactamente la Policía Naval? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están acompañando los diferentes municipios, estados en la República Mexicana? Bueno, en el caso de la Guardia Nacional, para empezar, la Policía Naval se creó a partir del 16 de abril del 2019. Eso en función a que el presidente de la República el 26 de marzo emitió el decreto donde disponía de la Fuerza Armada Permanente para poder emplear en temas de seguridad de seguridad pública, ¿no? Uh-huh. Para apoyar a la Guardia Nacional. Correcto. Entonces, el 16 de abril, en su decreto 220, la Armada de México modifica su ley orgánica, crea la unidad de Policía Naval y básicamente empezó como la unidad que controlaba administrativamente al personal asignado a la Guardia Nacional, y empezar a capacitar y administrar los recursos y el personal que estaba asignado en ese sentido. Sin embargo, también el personal de la Secretaría de Marina también ha sido requerido por algunos gobiernos y municipios para poder apoyar en temas de seguridad pública. Uh-huh, uh-huh. Sí, y actualmente estamos apoyando o tenemos presencia en 15 estados. Entre ellos, tenemos de esos 15 estados, tenemos que son 11 estados costeros y la presencia también en 4 no costeros. En este sentido, tenemos personal que está desempeñando actividades desde secretario de Seguridad Pública, directores de Seguridad Pública, personal que está participando directamente en actividades de Seguridad Pública junto con el personal de policías, ¿sí? Y la Armada dispone de este personal donde el conocimiento, la logística y todos los recursos de lo que se puede, lo que se dispone, se pone a disposición para poder apoyar en ese sentido a las instituciones. ¿Y eso les gusta?
¿Les ha gustado? Digo, sé que son órdenes, son personal militar y ustedes obedecen, pero ¿les ha gustado lo que han vivido? Bueno, es una experiencia diferente y la verdad que todo el personal se ha estado compenetrando en ese tema. Uh-huh. Tan es así que dentro de las capacitaciones que llevamos a cabo, que está actualmente el curso de formación inicial, que el personal de Marina tiene 3 centros, está en coordinación con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos tiene aprobado el curso de esta formación inicial con 405 horas en temas de seguridad pública, y aparte, por medio de la Unidad de Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría Marina, tenemos una coordinación también directa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde ellos también nos dan cursos y seminarios de una semana al personal que viene a hacer esos cursos, aparte una semana extra para atender todos esos temas. Seguridad uh-huh. pública, proximidad social y su vinculación ciudadana. El otro tema es la atención a víctimas del delito y a grupos de vulnerables, uh-huh. Perspectivas de género por medio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja también tenemos los cursos que son ética policial, detenciones, y lo que viene siendo el otro tema sería las cuestiones de, no me acuerdo, uso de la fuerza. Uso de la fuerza. Uso de la fuerza. El uso proporcional, ¿no? Es el correcto. Uso proporcional de la sí. fuerza. Bien. Bueno. Y para terminar, a ver, el caso de la unidad de inteligencia, que es de lo que decía hace rato, mucho de lo que se habló y lo que se habla, además creo que se presume mucho, ¿no? De la Secretaría de Marina. Unidades de inteligencia, localización de laboratorios, ya nos decía el capitán Pedro Romero, unos aseguramientos, 41 toneladas en lo que va al año de esto, es cocaína, por lo que llega en diferentes puntos y de. Pues sí, puntos a nuestro país y son asegurados. Pero lo otro son las drogas sintéticas. Claro. ¿No? Capitán Rangel, ¿eso cómo está trabajando la unidad de inteligencia? Mira, una de las funciones también de la Armada de México, exhorto, es en el mar, en el aire y en la tierra. Uh-huh. ¿No? Entonces, en la tierra entra lo que es el componente de infantería de Marina. ¿Quiénes son? Son grupos especiales que se encargan a llevar ciertas tareas específicas de acuerdo a la misión que van a realizar. Ahí entra lo que son la localización de laboratorios clandestinos, okay. que se tiene que llevar a través de un proceso muy bien planeado para poder nosotros localizarlos, neutralizarlos o destruirlos dependiendo del caso, ¿no? Estos laboratorios clandestinos se encuentran por regular casi en la zona norte del país, pero en las zonas muy alejadas uh-huh. donde hay presencia policíaca, presencia de autoridades tanto de Marina como militares, pero han sido ahorita. Hasta este momento llevamos 27 aproximadamente laboratorios destruidos, ¿no? Este año, en lo que 23, ¿no? 127 laboratorios. Sí, ahorita, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, estamos viendo que hay un aumento también de demanda de producción de droga sintética. Por eso es que también hay un aumento también de destrucción de laboratorios, ¿no? La Marina se está enfocando muchísimo junto con coadyuvancia con lo que es la Fiscalía General de la República para poder detectar, destruir y neutralizar esos laboratorios clandestinos. ¿Cómo se decide eso? ¿Cómo dicen neutralizarlo, destruirlo? Sí. ¿Cómo se decide? Dependiendo en qué estatus se encuentra el laboratorio, ¿no? Si el laboratorio está produciendo y ahí está el equipo que se requiere los para insumos, crear alguna droga, los productos, entonces se, ¿no?, destruye. Uh-huh. Si no hay nada de eso, se neutraliza nada más. Uh-huh. ¿No? Entonces, porque a lo mejor ya no se utiliza tanto. Exactamente, uh-huh. se neutraliza nada más uh-huh. el laboratorio. Y se da seguimiento. Sí. Hay alguna lógica, me parece, que tiene que ver con un asunto de utilidad o de mercado, pero cuando dice, son normalmente en el norte del país, ¿la razón de que estén más en el norte del país? Por las condiciones geográficas del terreno. Ah, ¿es por eso? Exactamente, sí, pero hay mucha sierra en la parte norte del país. Fácil esconderlos. Ahí, desgraciadamente, hay un poquito más de presencia de gente uh-huh, que se encuentra uh-huh. a la delincuencia organizada. Entonces, para ellos les hace un poquito más seguro poder desarrollar esos tipos de laboratorios en esos lugares, ¿no? Pues la verdad es que es bien interesante el trabajo. Hay muchísimas áreas en las que ustedes están desempeñándose. Sé que hay muchas críticas, son vigentes, sobre la decisión que tomó el presidente López Obrador de incorporarlos en tantas áreas. Pero cuando uno va desmenuzando, ¿no?, a lo que ustedes han estado trabajando,
pues no puede ser tan lineal, ¿no? La crítica no puede ser tan lineal. Yo hace muchísimos años que lo sigo a ustedes, a los integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional, y pues simplemente reconocer el trabajo que ustedes hacen ahora. Por eso aceptamos la propuesta de la Secretaría de Marina para que vinieran, no solamente para platicar de lo que se va a ver mañana en el desfile conmemorativo del 16 de septiembre, pero va a ser una buena oportunidad, como bien nos dicen los capitanes, de ver estos exposiciones temáticas de lo que están trabajando los integrantes de la Secretaría de Marina, ellos, ellas, y lo que están haciendo en el país. Muchísimas gracias a los dos por venir. No, te agradecemos. ¿Algo de salida? Espacio. Pues que no se pierdan el desfile. La verdad, la gente que va a desfilar es gente que se ha preparado con 4 o 5 meses de antelación, y está dispuesta mañana a demostrar de qué está formada o de qué están formadas las Fuerzas Armadas, ¿no? Incluyendo la Secretaría de Marina, el Ejército y, bueno, Guardia Nacional, ¿no? Y ya lo vio reírse, la cosa no es tan dura, no es tan seria. Capitán, de salida, ¿no? Un comentario. No, pues nada más dejarle que tenemos bien claro el lema de que estamos para servir a México. Sin duda que sí. José del Carmen Pérez Romero, capitán en navío infante de Marina, paracaidista de la Secretaría de Marina. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por que le vaya muy bien. Gerardo, capitán Capistrán Rangel, capitán de fragata del Cuerpo General de Marina de la Secretaría de Marina. Muchas gracias, capitán. A ti muchísimas gracias por el espacio. Que les vaya muy bien. Pausa, volvemos. Nuevo poblado El Caracol en la Sierra de Guerrero, México. La población se defiende como puede de ataques de bandas criminales que se disputan negocios vinculados a la minería. En el corral de Araceli cayó un explosivo casero lanzado desde un dron. Pues sí, con miedo, vivimos con miedo. Los niños ya están traumados, ya no oyen un ruidito ahorita y ya se espantan con cualquier cosa ya. Luego dicen que ya están echando las bombas con un ruido que hacen así fuerte. Los 600 habitantes habían huido de sus hogares en mayo, pero muchos fueron regresando para cuidar sus casas del grupo delictivo Familia Michoacana. Unas 40 comunidades de la región de Tierra Caliente se han armado para protegerse. Una de las bombas perforó la vivienda de este hombre. Ahora se refugia en casa de un vecino que tiene techo de cemento. Nos quedamos en las casas de la OSA, pues, porque ahí casi no hace nada, pues, las bombas, como son de concreto. Está macizo, más macizo que esto, está podrida la lámina, va desde. Los hombres hacen guardia en casas y montes, apoyados por otro grupo armado, los tlacos, que les brindaron efectivos y fusiles. Los sicarios se alojan en la escuela ahora cerrada porque no hay maestros por la inseguridad. Para obstaculizar la incursión de la familia michoacana, los propios pobladores cortaron las vías de acceso. Esto les ha imposibilitado salir a trabajar, pescar o comerciar. Por lo mismo de que pues, se sembraba para allá abajo y por allá abajo pues es nos mandan las bombas, los balazos, la gente que se echa a andar para allá, que tiene miedo, pues. Y pues ya el maíz que tenemos, pues también ya se está acabando. Estas despensas y libros las ha traído el sacerdote y activista Filiberto Velázquez. El desabasto y el temor han provocado un nuevo desplazamiento en agosto de la mitad de la población. Solo se puede llegar a ellos escoltados por varias patrullas policiales. Los artefactos lanzados desde los drones son de elaboración casera, cilindros metálicos cargados de clavos supuestamente cubiertos con matarratas. Pueden ser letales, pero no tienen un gran alcance y poder de destrucción. Buscan sembrar miedo. Una manera de prueba de ensayo y error, porque vemos que no van en sí a un objetivo específico, simplemente generan pánico, generan terror, ¿no? Tan solo el hecho de que alguien vea un objeto, ¿no? Volando y que te pueda caer algo.
El interés es el control del cobro de impuestos criminales y los rubros derivados del lucro minero en el norte de Guerrero. El amalgama de bandas armadas ha diversificado sus actividades ilícitas y el tráfico de drogas ya no es su principal negocio, como indica el periodista Juan Angulo. Es una zona donde hay una presa de la Comisión Federal de Electricidad, es una zona donde hay pesca en el río Balsas y sobre todo minas de capital canadiense. Se están disputando el control de los trabajadores, de la extorsión, de quitarles parte de su salario. Una guerra interminable que amplía y recrudece sus técnicas de combate. Preguntabas a las 8 de la mañana, Manuel. No es precisamente Manuel. La música vernácula, ¿verdad? No, pero bueno, si decimos música mexicana, porque Intocable pues va a ser uno de los grupos que se va a presentar esta noche en Monterrey, en la fiesta del 15 de septiembre. Es el grupo principal y bueno, como este grupo va a haber pues en todos los estados, voy a mencionar nada más algunos y por orden alfabético, por ejemplo, en Aguascalientes va a estar Carlos Rivera, en Baja California el grupo El Recodo, en Campeche Espinoza Paz, Chihuahua Bronco, en Coahuila Los Tigres del Norte, y bueno, va a haber más artistas en algunos de esos estados, pero digamos que ellos son como los artistas principales. En Nesa va a estar Lupillo Rivera, aquí en el Estado de México, y en Hidalgo Los Ángeles Azules. De hecho, Los Ángeles Azules lo comentaron hace algunas semanas cuando estuvieron aquí en el estudio por la mañana. En Jalisco estará Café Tacuba, Michoacán, Julián Álvarez. En Cuernavaca va a haber verbena popular. No puede entrar la gente en Cuernavaca con los elotes porque los consideran como armas, ya lo decíamos también. El año pasado consideraron esto y bueno, no se permitió la entrada de los elotes en Cuernavaca, pero bueno, la verbena popular. Intocable, lo decíamos en Monterrey. Después del grito de independencia en Oaxaca, va a haber una fiesta ahí en el centro de Oaxaca. En Puebla también muchísimos espectáculos. Lucero va a estar en Querétaro y así nos podemos seguir con toda la República Mexicana. Después del grito de independencia, pues va a estar la fiesta a todo lo que da en San Luis Potosí, los Cumbia Kings, Sinaloa, Yuridia y La Arrolladora, Tabasco Moderato, y bueno, en Yucatán, la banda La Adictiva. Aquí en la Ciudad de México se sabe también ya desde hace muchos días el grupo Frontera, que Sofi, tú decías hace rato que estaban en algún periódico de nacional, estatal, más bien de alguno de los estados, decían que era Grupo Firme, pero no, va a estar Grupo Frontera aquí en la Ciudad de México. Así es que pues hay de todo para festejar en todos los estados, así es que pues pendientes para que salgan a festejar a partir de la tarde, que empiezan pues a salir de trabajar, para que vayan a festejar la independencia de México. Y bueno, cambiando totalmente de tema, hoy se ha dado a conocer que murió el artista Fernando Botero. Así lo escribió en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro. Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones
y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz, de la paloma mil veces desechada y mil veces puesta en su trono. Esto lo escribió el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. El ex presidente colombiano también escribió en su cuenta de X: con profunda tristeza recibimos la noticia de la muerte del maestro Fernando Botero. La importancia de su obra y su legado artístico permanecerán en la historia de la nación y en los corazones de los colombianos. Fernando Botero era sin duda uno de los artistas más importantes del mundo en la actualidad y el artista más grande de la historia en nuestro país. Es lo que han escrito el presidente y el expresidente de Colombia, pues después de la muerte del artista Botero. Y bueno, con eso nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Cada hora. Este viernes 15 de septiembre será inaugurado e iniciará operaciones la primera etapa del tren interurbano México-Toluca. La obra inició su construcción en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El juez del Tribunal de Enjuiciamiento, Patricio Lugo Jaramillo, declaró culpables a una mujer y 11 hombres, todos policías estatales, por la masacre de Camargo, Tamaulipas. Fueron acusados de asesinar a 17 migrantes y 2 polleros. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que la joven Liliana, quien acusó el robo de sus 2 bebés mediante parto por cesárea en una clínica de la Alcaldía Venustiano Carranza, no estaba embarazada. Elementos del Instituto Nacional de Migración rescataron en Veracruz a 350 migrantes centroamericanos que se encontraban hacinados en la caja de un tráiler. Eran originarios de Guatemala, Ecuador, Honduras y El Salvador. Voz, Antonio Valerio. Más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. 9:09. ¿Cómo va la conferencia, Sofía? Ah, qué lata, que no hay conferencia, hombre. Otra vez en mis audífonos. Ya se me olvidó ponerle al presidente. No, hoy no hay conferencia mañanera, Manuel. Lo anunció desde hace varios días el presidente López Obrador, porque hoy va a la inauguración del primer tramo del tren interurbano México-Toluca, este tren que se va a llamar El Insurgente, porque pasa por la zona de el Cerro de las Cruces. Entonces el presidente consideró apropiado que se llame El Insurgente este tren, entonces por eso hoy no hay conferencia mañanera y porque hay que descansar un poco más para el grito de independencia esta noche. Ya lo decía Lourdes, va a estar Grupo Frontera, empiezan a las... Bueno, a las 7 empiezan estos semilleros, que son niños cantores de distintas partes del país. Después va Grupo Frontera, hacen una pausa a las 10:50, da el grito el presidente y después sigue el concierto de Grupo Frontera, Manuel. Bueno, el señor José Alvarado Lizalde Quesada nos escribe de Whisky Lucan. Atendió ayer la entrevista con el vicecónsul de visas de la Embajada de los Estados Unidos. Él tiene una circunstancia muy particular. El 29 de julio hizo un trámite de visa. En fin, fue a las oficinas de Hamburgo. No la ha podido localizar. Ya le damos a él, en lo personal, y comentamos con la audiencia algún tipo de particularidad, complicación sobre el tema de sus visas. Puede escribir, puede consultar hacia el correo visas-méxico, insisto, visas-méxico@state.gov, state.gov. Así que ahí puede escribir. Nosotros ya le dimos esos datos a él directamente. Ojalá se resuelva pronto esa dinámica. Bueno, ahora sí, Sofía, bien redactado, porque a las 7 de la mañana yo ni le entendía. ¿Qué es el Stand Up for Reinserta? Cuéntanos. El Stand Up for Reinserta es el evento de recaudación más grande del año de precisamente la organización Reinserta. Es uno de los eventos que tienen durante el año para buscar reunir fondos para poder así ayudar a todas las personas, a todos los niños, tanto los que nacen en prisión como los adolescentes que están en las prisiones. Así busca Reinserta recaudar fondos para poder hacer todas estas actividades. Y este año el evento de recaudación va a ser justamente un show de stand-up y está justamente en la línea Saskia Niño de Rivera. Ella es cofundadora y vocera de Reinserta, para que nos dé todos los detalles. Saskia, ¿dónde es? Saskia, querida, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo compramos boletos, Saskia? El gusto es mío. Sofía, Manuel, gracias por siempre ser tan solidarios con Reinserta, conmigo en este tipo de causas. Este año es una vez más este evento. Hace 5 años a Sofía Niño de Rivera, para mí una de las grandes comediantes en México, se le ocurrió decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar desde la sociedad civil los propios comediantes, ¿no? Entonces se juntan cada año un grupo de alrededor de 5 comediantes y regalan su tiempo para que la gente vaya, se ría un rato y el 100% de los boletos se vayan a ayudar a niñas, niños y adolescentes que están en contacto con la violencia extrema en el país. Esto es muy importante porque fundaciones como es Reinserta, sin fines de lucro, no... es complicado luego la parte de la recaudación de fondos, y este tipo de eventos nos da un buen piso para que podamos pagar psicólogas que atienden a niños abusados sexualmente, por ejemplo, tratados, o que por ejemplo tenemos muchos niños que nos están llegando, Manuel, Sofía, víctimas indirectas de feminicidio, y esto es terrible porque son niños que vienen con un nivel de trauma brutal porque sus madres fueron asesinadas en frente de ellos. Estamos trabajando mucho con niños que fueron reclutados por la delincuencia organizada para que cuando salgan de su tiempo en internamiento puedan reinsertarse en la sociedad. Todo esto cuesta tener profesionales que atiendan a estas personas día a día en nuestro centro de atención, dentro de las cárceles del país, dentro de los centros de internamiento. Entonces estamos pidiendo esta solidaridad. Es un evento, es una muy buena excusa para ir y pasarla bien con tus amigos, con la niña que te gusta, con el niño que te gusta, con tu esposa, con tu esposo. Me encanta que dividí eso, ¿no? ¿Qué más? Pero con tu pareja, y es una razón para ayudar. Ojo, el 100% de los boletos se van a ir a la fundación. El Pepsi Center donó su espacio. Todos los comediantes, Ana Julia, La Bea,
Sandro, tenemos un comediante sorpresa, Sofía Niño de Rivera, donaron su tiempo y la verdad va a ser una noche muy padre. Ahí vamos a estar, vamos a tomarnos algo, reírnos un rato y saber que lo vamos a hacer ayudando. Y Saskia, ¿en qué costo tienen los boletos? ¿Todos los boletos cuestan lo mismo? ¿Hay distintas localidades? Hay distintas localidades, hay diferentes precios en los boletos dependiendo de dónde te quieras sentar. Te puedes meter a Ticketmaster y poner Stand Up por Inserta y ahí te van a salir los boletos que aún tenemos a la venta. Y bueno, nuestra meta es poder llegar a un sold out. Creo que lo que México necesita es que un show que va a ayudar a cientos de niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia extrema tenga un sold out, ¿no? Si un Taylor Swift puede tener un sold out, si un concert puede tener un sold out, tanto que buscamos decir cómo ayudo, cómo soy parte de la solución de la violencia en mi país, pues esta es una manera de saber que ayudaste. Entonces, hoy justo es quincena, entonces pues, que consideren, ¿no? Que una parte vaya, que se diviertan y también que ayuden a las personas. No, pues mucha suerte, seguramente les va muy bien. Creo que la aspiración es correcta, se hacía como dices, a que haya un lleno total, a que vaya a estas labores de ayuda, labores de apoyo. Seguramente les va muy bien. Entonces va a ser una buena velada, ¿no? 8:30 para acabar, ¿como a qué hora? Porque ya veo aquí el elenco de acompañantes. Cinco estandoperos, ¿no? Pues, con shows largos, buena, ¿no? Pues son como sketches de 25 minutos más o menos, de 35 minutos de cada uno de los estandoperos. Sí, perfecto. No, ahí creo que se cruzó. Hola, ¿me escuchas? Yo, sí, perfecto, sí. Perfecto, muy bien, Saskia, sí. Sí, son como 25 minutos que se van a dar cada uno de los estandoperos. Son, digamos que, partes breves de sus shows, pero la verdad es que lo arman súper bien y se vuelve muy dinámico porque cada quien tiene su estilo. Entonces tienes una Sofía Niño de Rivera que tiene un estilo como muy marcado, muy puntual, que conocemos muy bien, pero tienes a la Bea, que yo la acabo de descubrir hace un año más o menos, y es una cosa bellísima de que literal te doblas, Manuel, te doblas de la risa. O sea, yo me acuerdo que iba y me dolía la panza de escucharla reír. Entonces es una súper oportunidad para pasarla bien, es un plan diferente, no es algo que es todo el fin de semana. Y la verdad, de repente hay que meterle este tipo de planes a nuestras relaciones, hay que tener una buena excusa para juntarnos con las amigas, etcétera. Y bueno, es el próximo jueves 21 de septiembre a las 8:30 vamos a estar abriendo puertas, voy a estar ahí yo personalmente abriendo puertas desde las 6:30 de la tarde. Y bueno, muy agradecida del que la gente nos regale su tiempo, nos done esta oportunidad de seguir ayudando. Pues muchas gracias, como siempre, un fuerte abrazo, Saskia, y de verdad felicidades por todas estas iniciativas. Que te vaya muy bien. Y gracias por el espacio. Gracias, Saskia Niño de Herrera, cofundadora y vocera de Reinserta, perdón. Gran evento para que vayan. Y dice, ¿qué haremos con el dinero recaudado? Crear espacios libres de violencia para las infancias que nacen en prisión, capacitar a jóvenes, seguir operando el primer centro de atención integral para niños sobrevivientes de violencia extrema. Conocemos bien el trabajo que hace Reinserta y pues necesitan dinero para esto. Sí, y aquí a diferencia, por ejemplo, de la visita a las redes sociales, que lo puede hacer y seguramente lo va a dirigir pues, directo a Ticketmaster, ¿no? Sí, es muy muy fácil. Gran gesto de Pepsi Center también donar el espacio y de los estandoperos su tiempo. Correcto. Bueno, antes de ir a la pausa, Leopoldo Espejo, te escuchamos y te vemos. ¿Cómo va el tema de este bloqueo ahí en la salida a la México-Cuernavaca, en la México-Cuernavaca? Buen día, Leopoldo. Buenos días, Manuel. Pues muy complicado, muy conflictuado desde hace aproximadamente hora y media, Manuel. De hecho, ya se llevó a cabo un corte vial sobre el viaducto Tlalpan para desviar toda la circulación que pretendía utilizar la autopista de cuota México-Cuernavaca hacia la carretera federal, y es que vecinos de la colonia Viveros de Cuauhtitlán han salido ayer a realizar una protesta, Manuel, para exigir el suministro de agua potable. Esto ha provocado pues un conflicto vehicular prácticamente desde el entronque del viaducto Tlalpan hacia lo que es la carretera México-Cuernavaca. De hecho, en un momento dado, también la Guardia Nacional y la Policía de la Ciudad de México tuvieron que habilitar un carril de contraflujo, es decir, para que los vehículos llegaran en sentido contrario sobre esta vía, lo cual está totalmente complicado. Hoy es viernes y muchos miles de personas y automovilistas tratan de salir de la Ciudad de México, principalmente por la carretera México-Cuernavaca. Mucha paciencia, Manuel, porque parece que esto va para largo. Híjole. Bueno, pues muchas gracias, Leopoldo. Buenos días, Manuel. Buen día, Sofía.
No, es que quería justo preguntarle a Leopoldo por el tema del segundo piso, porque también escribe Katia de Artigues en Twitter, ella estaba preguntando, todavía no, entiendo que no, más bien pregunta, oiga, ¿cómo van los que están ahí? ¿Leopoldo? Sí. Oye, ¿y pueden usar el segundo piso para brincar este bloqueo? Pues mira, sí se puede, solo que ahí se estaría exento, pero corren el riesgo de que los habitantes puedan llegar hasta este punto. Es aproximadamente unos 300 metros del punto donde está el bloqueo hacia donde comienzan las garitas de cobro. Entonces, pues sí, es una opción, pero también en estos momentos ya no están permitiendo el acceso, precisamente por este motivo. Solo el flujo es sobre la carretera federal México-Cuernavaca. Bueno. Es decir, por la zona de Insurgentes, Manuel. Sí, correcto. Muy bien. Gracias, Leopoldo. Pausa. Volvemos. Estás abriendo la conversación en...
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Nueve de la mañana, 24 minutos. Muchísimas gracias. A ver, para la claridad de la información, que creo que no tenemos sobre el asunto del bloqueo hoy a la altura de la autopista de la salida a Cuernavaca. De la caseta de Tlaxcala. En la caseta a Cuernavaca. Nos escribe Enrique Strauss. Muchísimas gracias, Enrique. Dice, acabo de pasar por el segundo piso y la vía es libre desde Tres Marías. Advierten que debes de tener un tag, pues, para pasar por el segundo piso, y si no, pues te desvían a la libre por Tres Marías. Esto es entrando a la Ciudad de México. Entonces se puede accesar al segundo piso. Y si uno viene desde el segundo piso, en alguno de los tramos, vaya, pues invento, desde Chagaray, ¿no? Desde San Jerónimo, y toma uno con rumbo a la salida a Cuernavaca, pues entonces no va a tener ningún problema. Baja uno bastante más adelante, 300, 400 metros, no sé cuánto, de la caseta, y se brinque ese punto para no generar mayor confusión, ¿no? El bloqueo está en las personas, o para impedir el paso de las personas que intentan cruzar la caseta. La primera caseta, la de Tlalpan, rumbo a Cuernavaca. Ese es el punto. Tan, tan. ¿Quedó claro, Marco Silva? O clarísimo, Manuel. Seguimos abonando a la confusión. No, no, para nada. Creo que por arriba, mientras tomen con anticipación y no cercano ya a la salida a la sí, se complica, de Cuernavaca, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, porque ya estas horas zona de hospitales, pues en una de esas se sigue de frente. A ver, un comentario nada más, porque ha llamado la atención. Sí registramos temprano, al inicio del programa, la columna de Raimundo Riva Palacio, estrictamente personal, en El Financiero, a propósito de los 9 meses que se cumplen hoy del atentado del que afortunadamente sale con vida Ciro Gómez Leyva. No es buen el atentado, afortunadamente. Pero no leí una parte nodal que está generando mucha inquietud, está generando muchos comentarios. No solamente por el tema de que es una investigación que no necesariamente caminó por parte de las autoridades de la Ciudad de México, me refiero a la Fiscalía, sino dice Raimundo que ya en manos de la Fiscalía de la República, una vez que ha traído la investigación, cosa que informó Ciro pues en su momento adecuado, dice, deberá tomar en cuenta la Fiscalía de la República información que han recopilado los servicios de inteligencia. Los datos que han recabado es que el atentado no fue ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, ni la célula que lo ejecutó formaba parte de sus sicarios. La información preliminar que tiene sugiere que fue un atentado con origen político ordenado por un militante de Morena que actuó por cuenta propia. Este militante, hay que subrayarlo, de acuerdo con lo que se tiene hasta el momento, no recibió instrucción alguna de nadie en el partido, ni mucho menos del gobierno capitalino o del gobierno federal. Lo que se conoce como su motivación supuestamente era que pensaba que le haría un favor al presidente López Obrador, que tiene a Gómez Leyva como una de sus obsesiones y al que regularmente ataca, critica, denuesta y acusa de múltiples cosas en la mañanera. La persistencia de la agresión retórica creó las condiciones para que un político de poca monta pensara que podía canjear su osadía por promociones dentro del partido, como sugieren las pesquisas incipientes. Sin calcular que el costo político de un asesinato de alto impacto, como lo habría sido el de Gómez Leyva, afectarían en primer lugar al presidente. Esta parte es la que está generando muchos comentarios, inquietud. Supuestamente un personaje, un integrante de Morena, militante de Morena, pues habría ordenado el atentado en contra de Ciro, pues para acomodarle las cosas al presidente López Obrador, porque a lo mejor él entendió, por las muchas cosas que luego dice el presidente de la mañanera, pues que Ciro estorba, ¿no? Que Ciro le estorba. Esto es lo que se está generando, ¿no? Ahora usted me dirá, militante de Morena, pues ¿cuál? ¿De qué nivel? ¿Dónde? No lo detalla Raimundo, de acuerdo con la información que dice los servicios de inteligencia del gobierno mexicano tiene. Bueno, muchas gracias. Aquí está ya. Estaba yo en foul. Ya estamos. Bueno, ahora sí. ¿El insurgente? El insurgente. ¿Ya fuiste? ¿Ya fui? ¿Tú pensé que había sido? No. El insurgente que va a ser inaugurado en un par de horas más, menos de hora y media. ¿Qué les parece si vemos imágenes de cómo se prepara ya al interior de la estación? Es la estación Sinacantepec.
es la estación que ya tiene sus pendones tricolores. Y pues una estación que va a dar operación, va a dar ya servicio al público regular después de 4 secretarios de Comunicaciones y Transportes, 3 gobernadores del Estado de México y 2 presidentes de la República. Finalmente, ahí está ya todo montado. Así hay, debe haber como 42, 43 kilómetros que se ven ya como en la imagen, es decir, con postes, catenarias, que es la línea que lleva la energía y que permite que este tren eléctrico se mueva, señalización, telemetría, en fin, ¿no? Las estaciones son funcionales, son, yo diría, nada especial, creo que solamente son funcionales, ¿no? Son espaciosas, ahí están ya las vallas, la gente esperando para entrar, al interior ya está el sillerío listo, para que a las 11 de la mañana el insurgente, que digo, se le pone así o se le bautizó de esa manera, porque pasa, como decía Sofía hace unos minutos, por el Cerro de las Cruces, donde se dio una batalla muy importante en octubre de 1810. Prácticamente fue la entrada de los insurgentes a la Ciudad de México. Hoy tuvieron su última resistencia por parte del ejército virreinal, y una vez que ganaron esa batalla, pues prácticamente estaba libre la entrada a la Ciudad de México. Bueno, pues un poco remembrando esa gesta, porque pasan por el Cerro de las Cruces, es que se bautiza de esa manera, aunque a mí me parece que viene mucho mejor la palabra insurgente del diccionario, porque es un levantado o sublevado, y este tren fue un levantado o un sublevado a cualquier proyecto que se planteó, porque nada más se tomaron 8 años en construirlo si consideramos la fecha en la que se puso la primera piedra, y hasta el día de hoy, dentro de hora y media, que va a funcionar. De los precios todavía no sabemos, es una tercera parte de todo el trayecto el que se va a abrir. Estamos hablando de que números cerrados son 58 kilómetros de punta a punta. Hoy se van a abrir algo así como 20, 21 kilómetros. El tren no saldrá por el momento del Estado de México, va de Sinacantepec hasta Lerma, pasando por 4 municipios. El trayecto va a ser corto, como decía, se tomarán unos 16 minutos para hacerlo, porque pues por supuesto que en ese tramo no hace falta meterle el acelerador. El tren es cómodo, ya estuvimos ahí a principios de agosto, es un tren silencioso. ¿Sí le pareció, ingeniero, que está bien hecho? Sí, señor, sí, señor. Yo creo que sería de verdad el más grande de los despropósitos de la ingeniería mexicana si después de todo este tiempo no estuviera bien hecho. No, a ver, esa obra está lista desde hace cuántos años. Esa Marco, parte ya tiene un buen rato, ¿no? Entonces, básicamente sí. O sea, es por ejemplo, a diferencia de un ferrocarril, en donde pues son rieles tendidos sobre durmientes y balastro, que son piedritas. Pues estos rieles están tendidos sobre planchas de concreto con un desplazamiento que no puede rebasar los 3 milímetros. Si te das cuenta, es una cosa afinada como un violín, y de ahí que sea tan silencioso. La cabina está climatizada, caben 350, 60 personas sentadas y hasta 700 y cacho de pie. En fin, creo que es un buen tren, creo que va a pasar mucho tiempo para que podamos volver a ver la construcción de un tren que entra a la Ciudad de México, aunque no se ha cumplido, es solamente, insisto, como un entremés, porque es una tercera parte, pero al final ahí está la obra. Es una obra importante, ojalá que se use. Los estudios que se hicieron, hace un montón de tiempo hablaba de que podría tener 200, 215 mil personas que lo usaran diario. Por supuesto que en el plan original y completo, que no se va a cumplir sino hasta el próximo año. No existía entonces la estación Vasco de Quiroga, que nos va a dejar en la puerta de la cuarta sección de Chapultepec. En fin, ahí está, Manuel. Yo creo que, como dicen los especialistas, para la ingeniería todo es posible. ¿A costa de qué? Ahí está. De un sobrecosto altísimo, un proyecto que se planteó en números cerrados 30 mil millones de pesos y que ahora está en los 94, 95 mil millones de pesos, pero al final se va a abrir y estará funcionando seguramente de manera gratuita este fin de semana, y después a ver cuánto cuesta el recorrido en el Estado de México y cuánto cuesta del Estado de México a la ciudad o viceversa, porque ahí hay dos costos diferenciados según si el trayecto te deja dentro pues del Estado de México o te deja dentro de la Ciudad de México, o si haces este cruce entre entidades. Eso es un poco lo que va a dictar el precio del pasaje. Y pues en vivo las imágenes en la pantalla de Telefórmula
Finalmente, y habría que quizá, como platican los ingenieros, de manera muy amable y atentos al trabajo de todos estos años, ya no le digan maldito, por favor. Que ya no sea la obra pues maldita. Sí, tú dices, sí. ¿No? Pero pues mira, hoy creo que le podríamos quitar uno de tres, porque es el primer tramo de tres que se inaugura. Y pues, caray, enhorabuena, sobre todo por la gente que técnicamente invirtió muchísimos años en ese trabajo, bien por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fíjate, que le echó ganas, y pues ahora ya está en manos de Banobras, ya se entregó toda la obra, ya le toca a otro, Manuel. A ver, pero ahorita nos explicas qué significa que pase a manos de Banobras, ¿no? Uh-huh. Vamos a la pausa, y dos de dos, ¿eh? En dos días, categoría 1. Sí, es cierto. Y el tema del tren México-Toluca, ¿no? Me refiero para la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Terminamos ese tema luego al corte.
la mañana. Vamos a terminar por este tema. Terminamos, con, Manuel. Con entonces, inauguran a las 11 el presidente, por supuesto. Yo creo, y los gobernadores. Los. Danos chance, ¿no, compañera? ¿Estará Alfredo El Mazo ahí? Sí, van a estar los dos. Sí, es que tienes un problema de constitucionalidad, que es lo que decíamos, porque constitucionalmente, hasta el último día, minuto del día de hoy, es constitucionalmente gobernador. Bueno, pues ¿no? Entonces, y ya tienes a la gobernadora. Me ayudan para la crónica nocturna, o sea, pero ahí estarán los dos gobernadores, como dices. Las imágenes en vivo otra vez de este tren. Por ahí van a pasar 4 trenes nada más por el momento, que son los 4 que han hecho pruebas y que están certificados. ¿4 trenes de cuántos vagones? Mira, el número de vagones no lo tengo muy claro, pero la capacidad, como te decía, y podemos ver ahora el interior del tren, es de 314 asientos, ahí está. Eso los grabamos, como te decía, a principios de agosto. Sí. Y están cubiertos, digamos, un poco como embalados, digámoslo así, y con cartón, porque entonces recién habían terminado las pruebas de peso, es decir, en cada uno de esos asientos encontrados habían puesto costales, sacos de tierra o de arena, lo que sea, para simular esta carga. Ajá. Y al final, te digo, son alrededor de 700 personas por tren las que pueden viajar. Es bueno el trayecto, de verdad. Es decir, así como sucedió cuando inauguraron el cablebús, que es... sí se llama, ¿no? Teleférico. Que fui a verlo porque de verdad me llamó la atención. Pues cuando se abra al público, creo que voy a regresar, porque creo, no equivocarme si insisto en la dificultad que fue administrativa, burocrática y técnica de meter un tren a la Ciudad de México con la poquititita reserva territorial que hay en nuestra ciudad para obras de esta magnitud. Yo creo que no lo vamos a volver a ver. Entonces, se tardó, sí, yo creo que la cantidad de ejemplos y lecciones que da en términos de la mala planeación, la mala ejecución, el sobrecosto, es mucho, pero ojalá que con el tiempo se limpie y que pueda ser una obra de muy largo alcance, de amplio horizonte, que funcione muy bien para 235 mil personas al día. Ahí está esa parte, Manuel, y pues... Caray. Nada más termina esta parte donde dices, ahora va a ser responsabilidad de Banobras para correcto, no tienes razón. A ver, toda la construcción de ese tramo, uno de los tres, estuvo a cargo de Comunicaciones y Transportes. Una vez que se hicieron las pruebas y se certificó la infraestructura, una empresa alemana y una suiza fueron las encargadas de entregar esas certificaciones, que son básicamente de seguridad y de operación. Entonces, ya llave en mano, como dicen hoy en día, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le entregó al Fondo Nacional de Infraestructura, TEN, aquí lo tienes, certificado y funcionando, a ti te toca el boletaje, te toca la limpieza. La administración, todo esto. Ajá, okay, a ti te toca el precio, tú lo vas a definir. Si tienes que concesionar algo, que te vaya bien, amigo. Pero digamos que la parte de infraestructura, comunicaciones ya cumplió, y transportes, ¿no? Ya cumplió, correcto. Palomita, decíamos ayer, muy bien, categoría 1, qué bueno llegó, 2, Palomita, 3, México, Toluca, ¿qué sigue para...? ¿Y ahora qué va a hacer Jorge Nuño? ¿A qué se va a dedicar? Que se acabe el sexenio, ¿no? Bueno, es que se entretenga en carreteras, al fin que hay un montón. Eso sí, la verdad es que sí hay un... creo que va a haber oportunidad. Míralo, ahí está. Ahí lo tienes, ¿no? Ese es en vivo, ¿no? Ese es en vivo. Ah, bueno, hace unos momentos, pero ahí está. Es decir, es un tren eléctrico completamente. Hay algunos tramos, sobre todo así va a funcionar entrando a la Ciudad de México, en donde unos medios muros, unos muretes o paneles de concreto se van a levantar a ambos lados de la vía para que sea más silencioso todavía. Creo que es un buen transporte y ojalá, insisto, que en el uso pueda contradecir todos los problemas que generó a lo largo de tantos años, Mara. Muy bien, gracias, Marco. Gracias. Y perdonen que su altísima alcurnia le permita decir, ¿cómo se llama esta obra? ¿El cablebús? ¿Cómo decían? Esto la voy a ir a conocer. La voy a ir a conocer, a ver cómo funciona. Perdonen su altísima alcurnia. Gracias, Marco Silva. Lourdes. 9:43 por la mañana. A más de 9 años del inicio de su construcción, hoy se inaugura el primer tramo del tren interurbano México-Toluca-El Insurgente. Comenzará con la operación de 4 estaciones en el tramo Sinacantepec-Lerma y completará el recorrido en aproximadamente 16 minutos. La inauguración tendrá lugar a las 11 de la mañana en la estación de Sinacantepec y estará presente el presidente López Obrador.
El 55% de los mexicanos considera que en la actualidad no hay ningún héroe, personaje o figura pública mexicana de la cual se sientan orgullosos, de acuerdo con la encuesta que presentó esta mañana el Gabinete de Comunicación Estratégica. Del 45% restante, el 28% considera que el presidente López Obrador es un personaje actual que los hace sentir orgullosos, mientras que el 5% se siente orgulloso de Xochitl Gálvez. Quiero convertirme en la primera gobernadora en la historia de Morelos. Conozco bien mi estado y me siento preparada para la toma de decisiones y para reducir al máximo los índices de violencia, aseguró por la mañana la senadora Lucy Mesa. Dijo que pase lo que pase en el proceso, respetará los resultados de la encuesta. Ayer fueron asesinadas 61 personas en México, de acuerdo con cifras preliminares publicadas esta madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los estados más violentos fueron Guanajuato, donde se registraron 14 homicidios dolosos, y el Estado de México, donde las autoridades reportaron 7 asesinatos. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 9 centavos. Bueno, venga el señor Burak, pero antes, Sofía. Nada más comentar, Manuel, ayer en la noche, a las 8 de la noche, Xochitl Gálvez subió un video a sus redes sociales con este tema de la casa, con el tema de la demolición que está pidiendo Morena en la Ciudad de México. Vamos a verlo rápido, dura 40 segundos. Sí. Vuelan mi casa y las de mis vecinos. Esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme. ¿Crees que en verdad esto te suma? ¿Que se vale hacerlo? Así, Claudia, ¿quieres tratar a las y los mexicanos que no pensamos como tú? Esto es autoritarismo y abuso de poder. Síganle, mándenla a demoler, aunque todo esté en orden y sea legal. Ya miles de mexicanos me han escrito para abrirme la puerta de su casa. Claudia Sheinbaum publica hace un rato en sus redes sociales, dice: yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todas y todos. Un mensaje ahí como críptico, como mezclado de cosas. Está bien, hace una pregunta Xochitl Gálvez, se la está intentando responder Claudia Sheinbaum, pero aquí el punto es central. Sí, creo que es un resbalón durísimo de la gente sí cercana a Claudia Sheinbaum, porque sí o sí son cercanos los de Morena en la Ciudad de México, de todos los nombres que ya vimos ahí metidos, para no mencionarlos y que luego nos piden derecho de réplica, ni los mencionamos, ¿no? Desafortunados personajes. Pero sí me llama la atención algo. Si Claudia Sheinbaum va a tomar mano en lo que es el famoso Movimiento de Regeneración Nacional, pues además va como 24 horas tarde del presidente López Obrador, que fue el que los puso en paz y dijo ayer, no es por ahí. Ayer en la mañana dijo, no es por ahí. Se toma Claudia 24 horas para hacer ese tipo de mezcla de mensajes, ¿no? Solo como comentario. Don Enrique Burak, buen día. Buen día, Manuel, Sofía. Perdón, chile, los saludo con mucho chile, gusto. Compañero, chile. Vamos, ¿todo bien? Carburando apenas, todo en orden. Hasta todo parece en orden. Que pasa, Andrea Corona, aquí también tiene un problema de garraspera de hace como 3 semanas. No me digas. Pero bueno, creo que esto ya pasó. Así que, como diría Lolita, ya le mando un abrazo. Ya pasó. Bueno, semana 8 del fútbol mexicano de la primera división. Es el torneo que ha sido tan tijereteado que empieza 3 jornadas y luego que vamos a la League Cup y luego que jugamos y luego que vamos a la fecha FIFA y luego que lo retomamos. Bueno, estamos en esa última retomada. El día de hoy, Mazatlán contra Cruz Azul juegan a las 7, Tijuana contra Toluca a las 9. Mañana hay 3 partidos, que es Necaxa contra Juárez a las 5, Monterrey frente a León a las 7. Y luego el partido que más llama la atención de toda la jornada, que es el América en contra de las Chivas de Guadalajara, que es a las 9 de la noche. Y el domingo, Pumas contra San Luis al mediodía, Querétaro Puebla a las 5, Atlas contra Tigres a las 7. Y tenemos Monday Night. Va a ser Pachuca en contra del equipo de Santos. ¿Cómo está la cosa? Porque ya la gente ya se le olvidó cómo va. Bueno, resulta que el equipo de San Luis, es super líder, tienen 16 puntos, además 5 victorias de manera consecutiva. Le llevan 2 de ventaja a Tigres y también a Juárez, que ha sido otra de las sorpresas en el torneo. Luego viene Guadalajara con 13 puntos, Toluca con 12. América tiene 11, pero también un partido menos. Han disputado 6 partidos en este torneo. Ayer se puso el
marcha la semana 2 de la NFL, un muy buen partido, sobre todo al final. Filadelfia le sigue costando trabajo ganar, aunque las Águilas, los campeones de la Conferencia Nacional, a fin de cuentas tienen un par de victorias en esta campaña del 2023. La semana anterior le ganaron a Patriotas, ahora le ganan a los Vikings de Minnesota, que individualmente tienen muy buenos números, porque Kirk Cousins, su mariscal de campo, 364 yardas, 4 pases de anotación sin intercepción. Justin Jefferson, su receptor, 11 recepciones, 159 yardas. Pero, y este es un pero grande, entregaron 4 balones los Vikingos de Minnesota. Uno de ellos cuando Jefferson estaba muy cerca de conseguir la anotación. Sin embargo, viene un tacleo y el balón se le zafa cuando estaba a una yarda de cruzar las diagonales y el balón se va por la zona de anotación. Así que era balón para el equipo de Filadelfia. El día de ayer se disparó en el pie el equipo de los Vikingos de Minnesota. DeAndre Swift para Filadelfia tiene 175 yardas. Así que ahora Minnesota está con 0-2 y Filadelfia con 2 ganados y 0 perdidos. Este fin de semana destacan los partidos de Green Bay contra Atlanta. También juegan los Raiders, van a visitar a los Bills de Buffalo. Baltimore contra Cincinnati, este partido lo tenemos a través de Aficionados a las 11 de la mañana. Seattle frente a Detroit. Los Cargadores van en contra de Tennessee. También tenemos Kansas City frente a Jacksonville. San Francisco Carnero, este partido a través de Canal 5. Canal 5 a las 2 de la tarde. San Francisco contra los Carneros y los Jets en contra de los Vaqueros. El partido nocturno del domingo va a ser Miami frente a Nueva Inglaterra. Y vamos a tener 2 partidos el lunes en la noche. Será Nueva Orleans en contra de Carolina y los Browns frente a los Acereros de Pittsburgh. ¿Dos? 2 partidos de Monday Night. De hecho, son varias semanas en las que va a haber 2 partidos en 11 de la noche. Pues porque ese nuevo contrato que entró en vigencia para ESPN ABC en Estados Unidos, propiedad de Disney, y entonces ellos negociaron tener más partidos los lunes, y de hecho también los lunes no tenían calendario flex, esto de que partidos que ya te habían asignado que eran chafas. Bueno, pues ahora ya también van a poder mover partidos de lunes por la noche. Y también van a tener juego de comodines y juego divisional en la postemporada. Porque es como el estelar, ¿no? Domingo noche es el estelar, lunes en noche es el estelar, pero de un juego, ¿no? Pues sí. Era parte de la espectacularidad, ¿no? Nos centramos en ese. No importa a qué equipo le vayas, tú ves el estelar. Y además es el que ven todos los jugadores y todo pues el mundo. Pues se supone, de la NFL, ¿no? Sí, pero bueno, está bien tener una doble jornada. Lo que sí está mal hasta cierto punto es que se empalman. Porque es que el partido de Nueva Orleans. Por ejemplo, contra Carolina va a ser a las 5:15 horas de México y a las 6:15 es el partido de Cleveland contra Pittsburgh, que es el mejor de lunes, ¿no? Es una realidad. El de Santos. Ah, no, coincido contigo, pues sí. Está bien, pues a ver cómo funciona. ¿Y todos los lunes? No. Va a ser algunos lunes. No todos. Por cierto que Aaron Rodgers, el mariscal de campo de los Jets de Nueva York, ya puso una fotografía en sus redes sociales donde le agradecía a la gente por sus buenos deseos, por lo que le había ocurrido, y afortunadamente dice que la operación fue todo un éxito. Aquí la gente que nos acompaña en Telefórmula lo puede ver, dice la cirugía. Fue grandiosa el día de ayer, gracias a todos por su amor y también por sus oraciones y su apoyo, y gracias a el doctor y a su staff. A ver, diga el nombre del doctor. Yo ayer intentaba verlo en la tele y dije, ¿cómo se llama? A ver, deja acercarme, tampoco no veo. el doctor Atrach. Ese. El doctor Atrach. Dije, ¿cómo se llama ese doctor? Bueno, luego. Bueno, pues el doctor, gracias al doctor Atrach y a su staff por iniciarme en el camino de la recuperación. Qué bueno. No, lo haces muy bien, compañero. Gracias. Es lo que le. Nada más fíjate cómo la cámara de aquí perdió todo el movimiento. No, pues vamos con el capaz señor. Que te quiten ahí, entonces llegas y no ves nada. Pues sí, digo, está medio complicado. Bueno, ayer en el béisbol de Grandes Ligas, una cosa interesante, se están enfrentando serie larga de 4 partidos, Tampa contra Baltimore. La gran sorpresa de Grandes Ligas en este momento son los Orioles de Baltimore, que desde hace un buen rato ya han superado a las Rayas de Tampa, donde está Isaac Paredes, Randy Arozarena, en fin. Pues se apalean al que se le pone enfrente, ¿no? Pero la verdad es que estaba muy bien los Orioles y Tampa empezó muy bien, luego se cayó, pero se ha recuperado. Y por eso es que es importante esta serie de 4 juegos. La gente que nos acompaña en el Fórmula, veíamos el triple de Randy Arozarena, que en ese momento impulsa par de anotaciones, y las Rayas ganan el día de ayer 4-3 a los Orioles de Baltimore. Y de esta forma ya se cierra muchísimo, porque Baltimore le lleva ya nada más un juego a las Rayas. Híjole. En la división del este de la Liga Americana, y ya no falta mucho. O sea, por ejemplo, a los Orioles faltan 16 partidos y a Tampa les faltan 14 para la recta final de la temporada. Ya en la semana estaremos comentando acerca de cómo están las cosas camino al playoff, donde los Bravos de Atlanta, por cierto, ya son los campeones en la división del este de la Liga
Guardia Nacional. Es su sexto título divisional de manera consecutiva. Hoy en la Liga Mexicana de Béisbol vamos a tener a Puebla en contra de Unión Laguna. Es el partido número 6 en esta serie, en donde los algodoneros ganaron los dos primeros partidos en casa en Torreón. Después ganan los tres siguientes partidos los Pericos de Puebla. Hoy a las 7:55 a través de TUDN los esperamos para este partido número 6. Están anunciados Joimer Camacho por los Pericos y Jovan Mitter por los algodoneros de Unión Laguna. Así que TUDN, el de veras, el que se puede ver fácil o el que está escondido por ahí atrás de no sé dónde. TUDN, tu sistema de cable normalito. Eso, es que a las 7:55 de la noche, exactamente. Y bueno, Fórmula 1, Gran Premio Singapur este fin de semana. El día de hoy los ensayos libres. En el primero de ellos, Leclerc primero, Sainz segundo, Checo Pérez séptimo. Y en el segundo, Sainz primero, Leclerc segundo y Checo Pérez también séptimo. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, buen día. Sofía, de salida. Y de salida tenemos boletos para el fútbol este fin de semana, para el Pumas contra San Luis, esto de la Liga MX, el domingo, este domingo 17 a las 12 del día. Tenemos 3 pases dobles, ya saben, nos llama al 55-52-79-22-91. Y tenemos también boletos para la Liga Femenil, Pumas contra Toluca, esto es mañana a las 12 del día, también en el Estadio Olímpico Universitario. Para este tenemos 4 boletos. Son para los 2 partidos de Pumas, 4 para el Pumas, femenil, Pumas Toluca femenil mañana y el domingo contra San Luis. Son 3 pases. 55-52-79-22-91. ¿Te lo aprendiste el teléfono? No, hombre, aquí lo tengo anotado. Ya dije, cuánta ociosidad. Muy bien. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Manuel. Gracias, Enrique. Gracias a todo el equipo. Gracias a todo el staff. Gracias a usted. Se queda en la señal de Grupo Fórmula. Tenga buen fin de semana. Se queda con Javier Poza. Pues tenga buena noche de 15 de septiembre. Buenas fiestas patrias. Y aquí nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Que le vaya muy bien.